Hola, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Los saludamos cariñosamente en este día, miércoles 13 de marzo. ¿Ah? Les cuento, les tengo una súper buena noticia. Hoy día, un matrimonio de amigos chilenos se compraron un apartamento precioso. Hoy, hace 3 horas atrás, aquí en Florianópolis. Así que, bienvenido, Juan y Elia, a formar parte de esta comunidad que se está armando acá a paso agigantado. Así que, partiendo con eso, ¿cómo están, mi querido amigo Tomás? Gracias por estar conmigo ya casi 3 años, Tomás, llevamos juntos. Me tienes disponible para siempre. Ojalá que te sirva nomás, efectivamente. Ojalá que sea una cosa que sirva y sea útil nomás. No, absolutamente, absolutamente. Para mí esto es una cosa, se convierte en un programa que lo distribuyo entre mis amigos y además me hacen comentarios, ¿eh? ¿Seguro? Y lo ven y me lo comentan y tengo además a Lucho Méndez que me lo edita y de repente yo como que aprovecho un par de algunas de las cuñas que están ahí eventualmente y las comparto, por así decirlo. La de la semana pasada, con motivo de todo lo que ocurrió, lo que discutimos sobre el incidente mío eventualmente y el matinal ese eventualmente lo distribuí en 4 videos, por así decirlo, y que además se lo he mandado a mis abogados, actualmente a distintas personas. Pero también he mencionado temas que tienen que ver eventualmente con la política y otros. Y así que yo, para serte sincero, además me lo dicen que tú me dejas hablar, lo que es terrible, porque la verdad es la cosa que yo hablo mucho. Entonces, la verdad es la cosa que no hay mucho espacio para que uno pueda llegar y desplegarse de esa manera. Lo que te quiero decir que es un arma de doble filo, porque si el día de mañana yo llego y justamente soy presidente o lo que sea, me van a cobrar todas estas cosas. Eso me las van a sacar, ¿te fijas o no? Pero por lo menos reconozcamos que yo no he dicho ninguna barra basada en estos 3 años. No. Y uno puede sentirse con cierto nivel de conciencia de que me los cobran si es que quieren. No tengo ningún problema. Así que me pueden decir lo que quieran de mí actualmente. Sí. ¿Ah? Oye, vamos a saludar al tiro a las personas para partir, que tenemos temas súper interesantes. Vamos a saludar a Carmencita Miller, Antonio Morales, Carlos Godoy, Ana María Julio, Hugo Martínez, ¿cómo estás, Hugo? Marianela Chávez, Mauricio Pavés Pontigia, ¿quién más está? Osvaldo Ormazábal, Carmen Munita, Seid, saludos Rodolfo, pone Seid, y Rodolfo no está en este programa. Patricia Álvarez Lahora, Valesca, Fabiola González, Franco Milesi, Marcela Trejo, Loreta Santolaya, Patricia Chara, desde, Patricia nos habla, después nos dice, por ahí, desde Miami, Florida, te manda un cariñoso saludo a ti también, Tomás. Brand X, Claudio, Consuelo Ibáñez, Alberto Andrade Nilún, Claudio, ¿quién más está? Kiena Latrach, Loreto Quesada, Patricia Larruchet, Mauricio Aliaga, desde Italia, te mando un gran abrazo, Tomás. Igual, hoy día siempre hablamos por teléfono, así que un abrazo. Eduardo Mancini, Consuelo Ibáñez, César Órdenes, Mariela Santi Friseño, Daniel Yáñez, desde Coquimbo, Lili Ricci, Elizabeth Soloviov, gran amiga y gran suscriptora de este canal, una queridísima amiga desde Dinamarca. Aurora 4310, Álvaro Herrera, Miguel Reyes, Jimena Navarro, mi querida amiga, panelista del canal también, yo la sigo considerando panelista del canal porque ella vuelve con nosotros en junio o julio. Así que la Jime, desde Costa Rica nos está viendo la Jime. ¿Qué más? Alejandra Burto, Marcos Torca, Rosamel, Andrés Ochagavía, Fabiola Pizarro, Marta Ibáñez, Ana María Casanova Rifo, Nora Arjona, sí, Mundo Ofertas, Andrés Ochagavía lo nombré, Marcela Trejo, Hugo Garreño, Marcelo Gutiérrez, ¿quién más? Patricio Castillo Hernández, Roberto Villagrán, Pablo Fig 1, Miguel Sotelo Pedraza, Lili Ricci, Margarita Arévalo, María, Raquel, Marcelo Gutiérrez, Roberto Villagrán, Miguel Calderón González, Faupar César Américo, Ana Bustos, Rafael López, saludos, y Elsa López, Aurora 43, ya la nombré a mi querida amiga, Marianela Barlow,
Sergio de la Torre, y ahí estamos todas las personas. Oye, estamos empezando el programa con mucha sintonía. Tenemos 222 personas en este momento, así que, y esto sube como la espuma. Así que, Rumilio Arnoldo Cuevas también. ¿Cómo estás, Rumilio? Oye, tú querías hablar de la oposición. Sí. De la oposición. Y yo te pregunté, ¿cuál oposición? Si está lleno de puros cobardes. No, mira, yo te voy a explicar una cosa, esto lo voy a explicar sinceramente, Andrés, porque creo que hay que entrar en materia. Y lo dije cuando yo anuncié el programa, porque yo siempre pongo la misma frase siempre, casi un copy-paste, eventualmente que lo espero a las 8 de la noche con el programa con Andrés Jadel, mayoría silenciada. Es una cosa casi siempre, pero de repente yo digo, voy a querer hablar de estos temas y los anuncio como una especie de anticipo, por así decirlo. Sí. Y yo hoy día, realmente te quiero hablar de la oposición. Y te quiero hablar de los actores públicos, actualmente, que se identifican como tales. ¿Y por qué te hablo de la oposición? ¿Ya? No te hablo de la derecha solamente, no te hablo de un grupo. Primero que nada, porque yo no soy de derecha, Andrés. Así que entendamos este punto. Yo no creo en este gobierno, soy un adversario de este gobierno, tengo ganas de ayudar a reemplazar este gobierno, creo que este gobierno hay que darle una patada en la raja, por así decirlo, pero creo que de alguna manera hay que llegar y armar una mayoría. ¿Te fijas o no? Y para eso hay que viabilizar un grupo humano que de alguna manera quiera hacerlo, ¿verdad? Y yo te voy a decir una cosa, que mientras más sectarios sean los grupos que se identifican como oposición, lo único que van a hacer es ahuyentar, van a arrestar, ¿te fijas o no? Y van a llegar y justamente hacer todo lo contrario a lo que dicen, por así decirlo. Entonces, yo primero quiero hablar acerca de la oposición hoy día. Pero no solamente la oposición entendida como los actores políticos. Yo te lo voy a hablar en tres grupos que son distintos. Te lo voy a hablar acerca del tema de la derecha con respecto al tema municipal. Te lo voy a hablar al mismo tiempo respecto del tema de Fidel, Israel y las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Te lo voy a hablar de la comunidad judía también. Y no te estoy hablando que la comunidad judía sean actores de oposición, porque no lo son. Pero son actores que eventualmente se han sentido ofendidos y agredidos por parte del gobierno. Así que, por lo tanto, eventualmente hay que llegar y justamente... ¿Ah? Ser capaces al mismo tiempo de llegar y hacer una reflexión acerca de qué es lo que se está haciendo, que en realidad hace todo lo contrario a lo que dicen, por así decirlo. Y eso quiero hacerme cargo. Voy a partir por lo más obvio. Vale. Voy a partir, y lo más grave. En los últimos días yo he recibido mensajes de amigos míos que me dicen que yo no debería ser tan duro con las Fuerzas Armadas. Y porque de alguna manera el problema es el gobierno y no son las Fuerzas Armadas. Y yo discrepo de eso, porque es evidente que es el gobierno. Eso no de verdad. Y yo no voy a pretender salvar al gobierno. Eso es una cosa que es evidente. La responsabilidad principal le corresponde al gobierno. ¿Ya? Pero ese no es el punto. El punto está aquí en que el país hoy día está discutiendo hace rato, desde antes de febrero, los incendios en Viña y Quilpué, ha estado discutiendo un problema del rol de las Fuerzas Armadas en temas de orden y seguridad. ¿Ya? Sí. Y esa discusión es una discusión heavy. Viene desde el 18 de octubre en el gobierno de Piñera. ¿Ya? Y la verdad de las cosas es que en el primer momento ha significado que buena parte de carabineros ha pasado por los tribunales eventualmente controvertidos, eventualmente por su manejo en el reventón social. ¿Te fijas, no? Entonces tú has tenido carabineros efectivamente o condenados, o has tenido eventualmente carabineros procesados, has tenido efectivamente el del puente Pío Nono, que tú comprenderás, yo me sentí absolutamente solidario desde el momento que se produjo el incidente del 2020 eventualmente, y tuve hasta la PDI que me la mandó el gobierno y me la mandó la Jimena Chong y la Patricia Muñoz, me mandó la PDI para llegar y justamente a adherentarme en esa oportunidad cuando yo defendí al carabinero Zamora eventualmente en esa oportunidad. Sí. O sea, yo la verdad las cosas es que, primero que nada, esta discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas y de orden eventualmente en orden y seguridad se está teniendo desde entonces y no hay acuerdo, ¿ya? Y no hay acuerdo. ¿Sabes por qué no hay acuerdo? Primero que nada, porque el gobierno tiene un problema ideológico respecto al tema de orden y seguridad. Y ese problema ideológico los ha llevado eventualmente a no saber qué hacer. ¿Ya? Entonces, desde hace 2 años, tú tienes este gobierno chapuceando en aumento de la tasa de homicidio, chapuceando en temas eventualmente respecto a reincidente, indultos, respecto eventualmente al manejo de la fuerza, eventualmente... y en el manejo de todo. Así que, por lo tanto, tiene en primer lugar un problema del gobierno, pero además tiene, y además, que se notó ayer, con el alcalde de Maipú, que llega y justamente dice y pide protección militar eventualmente para hacerse cargo de temas que él no es capaz de resolver.
él no es capaz de resolver esos temas. Entonces, él le tira la pelota a la Fuerza Armada, lo que es inaceptable. Y además se dice, porque le han publicado actualmente, yo mismo he reproducido posteos de ese fresco actualmente, para llegar y justamente destacar cómo hace 2 años, 3 años atrás el tipo estaba diciendo todo lo contrario que hizo hoy día. Pero el problema es peor, porque la verdad las cosas es que él va a una reunión con la ministra del Interior y que la Carolina Tohá llega y dice, no, si estamos en el mismo carro, porque la verdad de las cosas es que estamos tratando de promover la ley de infraestructura crítica. Y él llega y advierte que no solamente está pidiendo eventualmente protección militar en infraestructura crítica, sino que en barrios complejos. Sí, pues. Él lo dice, barrios complejos, que no está dentro del proyecto de ley del gobierno. Y no solamente eso, sino que el gobierno hoy día, a través de Boric, llega y le dice, y llega y justamente propone otras fórmulas. Pero la verdad de las cosas es de que, aparte de que el gobierno tiene un lío sobre no saber qué hacer, esta cosa obedece también a un problema de carabineros. Partamos por carabineros para después entrar a la Fuerza Armada. Carabineros está dirigido por un general director que ya hace más de 2 meses que debió haber salido del cargo. Porque está a punto de ser formalizado y da lo mismo que tú estés de acuerdo o no con la formalización. No es posible tener un general director en esas condiciones. No es posible. ¿Ya? No es posible. Entonces el tipo se ha estado defendiendo con diente y muela actualmente para quedarse actualmente en el cargo y al mismo tiempo no ha podido llegar y justamente contribuir en nada al debate. Al contrario, él efectivamente en la reunión del COSENA enredó todo. Lo enredó porque la verdad la cosa es que no cacha nada. Él ha sido el principal obstáculo para redefinir un manejo del uso de la fuerza que sea algo que se pueda llegar a hacer inteligentemente. Yo te he dicho en otras oportunidades que de los 40.000 carabineros que hay en Chile hay solamente un 20% en la calle. Ya eso significa un problema de gestión y cualquier gobierno que quiera corregir eso va a tener que llegar y cambiar el manejo de la fuerza, ¿te has fijado, no? Va a tener que establecerle otros protocolos, otras responsabilidades, otro ejercicio. Vas a tener que tener un gobierno que se meta a la cocina y vas a tener que tener en orden y seguridad lo mismo el cargo, si sea subsecretario, ministro de seguridad pública, me importa un bleo el cargo. Lo que me importa es que vas a tener que tener un actor del gobierno que se meta a la cocina con carabinero para llegar y corregir ese problema de manejo. Es un problema diario. Es un problema diario, no es un problema de grandes políticas de compra de insumos, ni tampoco de infraestructura. Es un problema de gestión. Y ese problema de gestión, este gobierno no lo hace. Y tú tienes un general director que no quiere que nadie se le meta a la sopa. Entonces el tipo se resiste. Entonces como el tipo se resiste, él convierte su permanencia en el cargo en una cuestión política. Y ese tema estamos fritos. Tú comprenderás que no se puede hacer nada. Cualquiera sea la visión que tú tengas sobre el tema, olvídate del tema de derecha-izquierda, del gobierno-oposición. Tú tienes un problema con la policía, que además se notó cuando se declaran los incendios, no solamente en el COSENA, porque resulta que la Armada se hace cargo del estado catástrofe. Y la Armada lo hace mal. Y uno de los defectos que tuvo la Armada en el manejo del estado catástrofe es que no supo manejar a la policía. Porque tú comprenderás que el jefe de la Defensa Nacional que se nombra tiene autoridad sobre la policía también. No solamente sobre la Armada, sobre todas las fuerzas involucrada y no la supo manejar. Él, uno de los defectos que tuvo el manejo del estado catástrofe en Viña es de que no hubo control territorial. No solamente que no supieron reaccionar en la emergencia inmediata, las evacuaciones, la emergencia, alertar. No supieron controlar territorialmente la zona. Entonces estábamos recibiendo todos en tiempo real, al día siguiente, 2 días después, 3 días después, mensajes de gente en Quilpué que estaba desesperada porque se le estaba produciendo personas que querían seguir incendiando y había una comunidad que quería lincharlos. Entonces tenía gente que iba a linchar a personas que atribuían que tenían intenciones de quemar y no había policía y no había nadie que contuviera. ¡Nadie! ¡Nadie! Y lo único que hacía el jefe de la Defensa Nacional era decretar toque de queda. Y el tipo no fue capaz tampoco de llegar y ordenar a las autoridades civiles. Porque tú tenías a la alcaldesa, al gobernador, que daban información distinta a la del gobierno respecto al número de desaparecidos, respecto al levantamiento de cadáveres, respecto a la situación local. Y después tú has tenido una disputa con respecto a fraude en las fichas sociales que se las han armado, que prácticamente alcanza al 90% o el 80 y tantos% de las fichas. O sea, tú tienes un número de personas que se están declarando víctimas que no lo son. Que no son. Que no lo son. Y tú comprenderás que es un problema
tanto del municipio, de las autoridades civiles, como también de la autoridad del Estado Catástrofe. Es responsabilidad de esa autoridad. Entonces la Armada lo hace, tenía el problema de la policía, tiene el problema de la Armada en el Estado Catástrofe. Después, como te dije la semana pasada, el tema de Ronald Ojeda da lo mismo como tú lo quieras contemplar. Pero da lo mismo como lo quieras contemplar. Da lo mismo que lo quieras contemplar como una operación de contrainteligencia venezolana en Chile. Da lo mismo que lo quieras contemplar como el tren de Aragua. Lo que es cierto es que Ronald Ojeda era un refugiado bajo protección del gobierno de Chile. Y lo que es cierto es de que esa persona termina secuestrada y asesinada en Chile. Y tú comprenderás que, más allá del manejo del gobierno, que fue un desastre, y ha sido un desastre, porque además los tipos han tratado de alguna manera de exculpar a Venezuela, han tratado de alguna manera de politizar el caso, y han terminado controvertiendo y victimizando a la víctima, revictimizando a la víctima, culpando a él y a su familia eventualmente de transferencias de plata y de, efectivamente, de temas que hagan sospechar de ellos, por así decirlo. Y eso no solamente lo ha hecho el gobierno, lo ha hecho la fiscalía, fíjate. Lo ha hecho la fiscalía. Pero tú comprenderás que quien debiera saber cuáles son los grupos de contrainteligencia extranjera que están operando en Chile, el ejército. O sea, si hay un cuerpo, mucho más que cualquier otra de las ramas, si hay un cuerpo que debería llegar y decir, ¿sabes qué más? Hay tantos efectivos extranjeros en Chile que están operando y esos son los nombres. Si es que un presidente llega y pide, deme la nómina, efectivamente, por así decirlo. El ejército. Claro. Y tú has tenido últimamente un WhatsApp del cual Hermógenes se ha hecho cargo. Entonces, yo también lo recibí, pero yo nunca lo controvertí, porque la persona que me lo mandó, yo le hice un comentario a esa persona diciendo, ¡córtenla! Ese sujeto, que es un anónimo, no tengo idea quién es, llega y se solaza que en la reunión del COSENA se mencionó de que Javier Iturriaga dijo, no está en acta, pero dijo, de que en Chile habían 45.000 efectivos militares venezolanos y había un número de cerca de 25.000 efectivos cubanos. ¿Sí? Yo te voy a decir una cosa, que eso es muy grave, ¿sabes por qué? Porque es mentira, ¿ya? No es mentira que estén esos efectivos, sino que es mentira que se haya dicho eso en una reunión, ¿no? Se haya dicho eso en una reunión porque hubiera quedado en acta. Hubiera habido grupos adentro de esa reunión que hubieran dicho, mire general, vamos a poner esto en acta, aunque usted diga que esto no quede en acta. Y si yo soy presidente en una reunión así y el comandante en jefe del ejército me dice eso y me pide que no quede en acta, ¿yo sabe lo que contesto? Entonces dígame general, ¿por qué no me lo dijo antes? Yo le digo al tiro, general, ¿por qué no me dijo esto? ¿Por qué no me dijo usted esto no hoy día? No me lo dijo antes. ¿Me sigue ese punto? Que no es excusa que traten de alguna manera de decir que Javier Iturriaga o el ejército hizo algo que no hizo o que lo hizo a destiempo. Eso es lo que quiero tratar de decirte. Entonces, yo lo que quiero decirte es que las Fuerzas Armadas no han querido, y esto vale para la FACH también, aparte del ejército y la Armada, no han querido asumir ningún rol que los grupos que las agitan, estoy hablando de los promilitares, por así decirlo, los que quieren llegar y tener un Bukele, un Pinochet, los que quieren llegar, ninguno de esos grupos realmente ha convencido a las Fuerzas Armadas de asumir roles que no quieren asumir. Los tipos han condicionado su participación en la calle a un cambio de la ley. Y ese cambio de la ley no ha sido posible aprobar. Y no ha sido posible aprobar no solamente en este gobierno, sino que tampoco en el gobierno de Sebastián Piñera. Porque lo que están pidiendo es una excusa legal absolutoria. Y eso no se les va a dar. No se les va a dar. Y tú no me puedes venir a mí a decir, que el secuestro de Ronald Ojeda se hubiera resuelto con una ley de la RUF, de las reglas de uso de la fuerza. No. No me puedes decir eso. No. Y no me puedes decir que lo de Ronald Ojeda se hubiera resuelto con una ley de infraestructura crítica. No me puedes decir eso. ¿Te fijas en ese punto? Porque esto es un problema de inteligencia. No es un problema actualmente ni de las RUF ni de la infraestructura crítica. Y no es excusa actualmente para el ejército por haber hecho lo que debió haber hecho y no hizo actualmente llegar y decir que no me están dando esas leyes o que, como dijo Javier Iturriaga, la población, el ejército no tiene población para tratar con la población, no tiene educación como para tratar con la población. ¡Córtenla! Si en nuestra constitución existen los estados de emergencia, catástrofe, que efectivamente hacen que el ejército entre en diálogo o entre en función con la población, así que no es una excusa. El año 2002, cuando se produjeron los temporales, bajo la gestión de Cheire y bajo de Salgado, fue el ejército que salió a la calle. Había discusión dentro del ejército si es que efectivamente valía la pena hacerlo o no. Eso fue bajo el gobierno de Lago y con Michelle Bachelet, ministra de Defensa, pero se usó el ejército. Se usó el ejército en una catástrofe. Y funcionó. Sí. Y funcionó.
Entonces, nadie puede ir y venir a decir, no, es que no, es que no tenemos formación para tratar con la población. ¡Córtenla! ¡Córtenla! El ejército mal. Y después la FACH. ¿Y por qué la FACH? Por la FIDAI. Hoy día, un amigo mío, y yo lo distribuí antes de este programa, me entrega a mí el listado completo. Completo. Yo no sé si es cierto o no, porque yo no soy experto en este tipo de temas. De los insumos militares que dependen de tecnología israelí. ¿Ya? Completo, en todas las ramas. Y antes de este programa me mandó una persona para decirme eventualmente los suministros de la PDI, que efectivamente también con unas pistolas de 9 milímetros, que también son israelíes. Y yo los publiqué para que me comenten esto. Y me lo comentaron también desde la Armada, un ex miembro de la Armada actualmente me comentó efectivamente ese tema. Lo que yo te quiero llegar a explicar es de que esa lista, la FACH la debió haber emitido o dado a conocer. Y hay 20.000 maneras de hacerlo antes de la decisión del gobierno respecto de Israel en la FIDAI. Yo, fíjate, Andrés, estuve recibiendo mensajes ya con más de 10 días de anticipación a la decisión del gobierno para quitarle la invitación a Israel a la FIDAI. Sí. 10 días antes de que había presiones para quitarle esa invitación. O sea, el tema se convirtió en un problema político. ¿Ya? Se convirtió en un problema político antes de la decisión, ¿te fijas o no? Entonces, tú comprenderás que adentro de la FACH alguien debió haber advertido, aquí vamos a tener un problema. Entonces tú me dirás a mí, como me dijo una persona que está viendo este programa hoy día, Tomás, ¿pero para qué criticas a la FACH? ¿Para qué criticas a la Armada? ¿Para qué criticas al Ejército? Pero porque no están haciendo su pega, ¿ya? Entonces tú me dirás, es que ese es el gobierno porque están subordinados al gobierno. Sí, pero hay formas de manifestar una discrepancia. Claro. En Israel se acaba la semana pasada, se acabó un problema porque el ministro de Defensa, que es un rival de Netanyahu, pero que además entró al gabinete de guerra para tratar de enfrentar lo que ocurrió el 7 de octubre, que es Gantz, fue invitado por el gobierno de Biden para ir a Estados Unidos. Y Gantz tomó la definición de ir a Estados Unidos y aceptar la invitación del ministro de Defensa. Y Netanyahu hizo cuestión. ¿Ya? Netanyahu hizo cuestión y dijo, el primer ministro soy yo. ¿Ya? Pero resulta, toca la casualidad, que la forma como está estructurado el gabinete israelí y la estructura política israelí, tú no tienes una subordinación de personas de esa manera en el gabinete. No la tienes. Así que si un ministro toma la definición de ir, puede ir, le guste el primer ministro, no. Pero además, Netanyahu tomó la definición de decirle al embajador de Israel en Washington y al embajador de Israel en Londres que no acompañaran a Gantz a las reuniones formales. Pues yo te quiero decir una cosa. Resulta que los embajadores, es un tema que tiene que ver con el embajador de Israel en Chile también, no dependen jerárquicamente del primer ministro. Dependen de la cancillería israelita y reciben orden directa del ministro, ¿ya? Para este efecto. Pero no dependen, no existe una especie de atribución como la que existe ni siquiera en Inglaterra. Todos los gobiernos parlamentarios europeos tienen ese problema eventualmente, que las agencias son autónomas, ¿ya? Y por ende eventualmente no reciben instrucciones políticas de esa manera. No hay forma de hacerlo. Entonces tú me vienes a decir que la FACH se excusa de que no pudo llegar y cuestionar eventualmente la decisión sobre la FIDAI antes porque está subordinada al Ejecutivo. ¡Mentira! Se podría haber llegado y hecho eventualmente entregado de la misma manera que recibí el listado de suministros hoy día de parte de un amigo mío. Esa cosa se pudo haber hecho pública la semana pasada o se pudo haber hecho antes. ¿Te fijas o no? Pero no se hizo. ¿Y sabes por qué no ocurre eso? Por la misma razón que Javier Iturriaga dice Lecera. Por la misma razón que Ricardo Yáñez dice Lecera. Por la misma razón que la Armada actualmente está mal dirigida en este momento. Porque los gallos son acomodados. Son acomodados y en el fondo son como maricones sonrientes. Y perdón que yo sea tan directo en esto. Porque son maricones sonrientes. Quieren que se lavan las manos. ¿Ah? Y le dicen, sí, presidente, no, presidente, sí, presidente. Vamos a obedecer, presidente. La decisión es suya, presidente. Y después lloran. Tú comprenderás que así no funciona un Estado. Así no funciona un Estado y así no tienes militares con pantalones. Lo que tienes son unos tipos que no sirven para nada. Eso es lo que quiero decir. Pero para nada. Entonces yo lo que te quiero decir es que mi primera crítica en esta discusión, en este momento, es para las Fuerzas Armadas.
O sea, te quiero decir que estas Fuerzas Armadas así no funcionan. Y yo no estoy pidiendo con esto que las Fuerzas Armadas asuman roles políticos o asuman roles que no les corresponde. No estoy tratando de terciar en este debate para tratar de alguna manera de poco menos tener una Fuerza Armada que fabrique un nuevo Pinochet u otro, sino que hagan su pega y no... Y Andrés, ¡no están haciendo su pega! ¡No están haciendo su pega! Lo que ocurrió con Ronald Ortega va a volver a ocurrir. Y no solamente posiblemente por Venezuela. Lo puede hacer cualquiera. Acaban de detener a un actor del Hezbollah en Perú, que estaba, lo acusan de estar preparando eventualmente un atentado contra un empresario israelita. ¡Lo van a tener en Chile, esa tontera! Si yo lo que te quiero tratar de explicar en este momento eventualmente es de que estamos muy vulnerables porque la gente que debiera hacer su pega no la hace. No la hace. Y eso vale para la fiscalía. Eso vale para la fiscalía. Hoy día, la fiscalía occidente llega y tercia en el debate sobre la presencia del Estado en los campamentos. Y el fiscal occidente llega y dice que no hay Estado en algunas partes de la ciudad. ¿Cómo ese tipo lo dice hoy día y no lo dicen antes? ¿Cómo es posible que Ángel Valencia, el fiscal nacional, llegue y culpe a la familia de Ronald Ojeda de su propio secuestro y asesinato? Y eso es lo que hizo hace pocos días atrás. ¿Cómo es posible? Estamos teniendo una discusión con respecto eventualmente de dos chilenos venezolanos que eventualmente acaban de ser condenados en Venezuela por la muerte de un rapero. ¿Ya? De un rapero, y resulta que porque se reabrió el caso y son chilenos venezolanos, y el fiscal nacional de Venezuela llega y acusa de Chile de una xenofobia. ¿Qué hubiera pasado, dice el fiscal nacional, si este asesinato hubiera sido Víctor Jara? Lo dice así. Yo veo eso que veo al lado, y tú tienes a Ángel Valencia dudando de la víctima, el asesinado en este momento, de que poco menos eventualmente es también muerto. Ronald Ojeda está bien. Yo quedé helado. Y yo te voy a decir que hay grupos ligados a este gobierno, y más bien al PC, que están tratando de llegar a instalar de que Ronald Ojeda era un agente del tren de Aragua, de que efectivamente los gallos eventualmente eran culpables. Entonces, yo lo que te quiero decir es una cosa: no tienes Estado. No tienes a fiscal nacional, no tienes comandante jefe de las Fuerzas Armadas, no tienes jefe de la policía, no tienes a nadie que haga su pega. Y yo te voy a decir una cosa: yo fuera presidente. Y yo fuera el presidente con estos tipos, yo les digo, ustedes no están haciendo su pega nomás. No la están haciendo. Y en realidad, ¿tú sabes a quién le aprendí esto? A Edmundo Pérez. Cuando se produce el cambio del gobierno entre Frei y Lagos, el año 2000, la Armada tenía ganas eventualmente para llegar y hacer un proyecto eventualmente de construcción de fragata en el sur, que se llama el Plan Tridente. Y paralelamente, la FACH estaba muy desesperada por la compra de los F-16. ¿Ya? Entonces resulta que el comandante jefe de la FACH le hace cuestión al mundo de por qué motivo no aprovecha tomar la decisión el gobierno antes del cambio de mando. Esto fue en enero del 2000, antes del cambio de mando. Ya Lago estaba elegido. Ya estaba elegido. Y el mundo, yo conocí esa conversación, llega y le contesta. Le contesta al comandante: córtenla. Ustedes llegan tarde. Ustedes se demoraron. Ustedes se demoraron y no trajeron eventualmente esta carpeta, eventualmente una decisión. Ya hay una elección. Ya hay un presidente electo. Ya no corresponde tomar esta decisión, por mucho que el gobierno todavía esté vigente. Esto no corresponde al presidente electo. Vayan a conversar con él. Y tú comprenderás, ministro de defensa más pro gringo no ibas a tener. El mundo es lo más pro gringo que hay. Así que en la discusión sobre el F-16, los Mirage o otras tecnologías, el mundo tenía clara su opinión, pero no se perdió. Entonces yo ahí aprendí de que los militares chilenos son bastante solapados. No son lo que venden. No son lo que venden. Son tipos que juegan. Y eso lo estoy notando mucho en la Armada hoy día. Yo le tengo buena a Javier Iturriaga, no le tengo mala.
No lo tengo más. Pero no me vengan a mí a vender. En el ejército hay una disputa entre los que son partidarios Cheire, los que estaban con Ricardo Martínez, los que son efectivamente ligados a Javier Iturriaga. Esa discusión en este tipo de situaciones se nota porque se pegan deslealtades mutuas. Entonces tú comprenderás que yo recibo estas informaciones de parte de tipos que quieren llegar y pisarle el paleto, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Si yo soy un actor político, yo no soy un tipo ligado a ninguna de estas tres personas. Ninguna. Ninguna. Yo no tengo nada que ver con Cheire. No tengo nada que ver eventualmente con Javier Iturriaga y no tengo nada que ver con Ricardo Martínez. Nada. Pero la verdad de las cosas que te quiero decir, me llegan estas cosas, me llegan. Me llegan, te voy a decir. Entonces tú comprenderás que eso llega adentro, no llega afuera. Estos no son grupos que quieren llegar y perjudicar a estas personas. Entonces yo lo que te quiero decir efectivamente es que la primera cosa, la primera reflexión que estoy diciendo es las Fuerzas Armadas chilenas y la policía. Y fíjate que estoy siendo suave con la PDI, pero también la involucro. También la involucro. ¿Ya? Estos tipos dejan mucho que desear. Cierto, no tienen liderazgo de parte del gobierno. Cierto que los quieren llegar y tener así. Cierto que les quieren llegar y justamente limitar su campo de acción. Cierto. Pero te quiero decir que estos gallos realmente no dan el ancho. No dan el ancho en áreas que son propias de ellos. No dan el ancho. Y es un problema. Sigamos al siguiente, eventualmente, grupo. Entremos a la oposición política. Entremos a la oposición política. Que no existe. Miren lo que ocurrió estos días. Tienen a Marcela Cubillo eventualmente que llega y anuncia eventualmente que va a reunir firma en Las Condes. Yo mismo estoy convencido eventualmente que la Marcela debiera ser la candidata por Santiago eventualmente y sería una espléndida candidata. Me encantaría que lo fuera porque yo la verdad las cosas que, aunque yo sé que ella va a estar con otro candidato presidencial, me importa un bleo, me haría gusto apoyar a una mujer así eventualmente para Santiago. Sería, ganaría por lejos. Ganaría por lejos y realmente daría una buena cara de lo que es Santiago actualmente, daría otra cara a lo que es Santiago actualmente, y sería como una, como la, lo que es la presidenta del gobierno de Madrid, la Ayuso actualmente, sería una especie de figura política potente actualmente, en un espacio que de alguna manera lo necesita, necesita Santiago, debe cambiar el rostro, por así decirlo. Pero ese no es el tema. La Marcela no es cualquier persona, eventualmente ha sido ministra, ha sido efectivamente, ha sido una persona eventualmente que en realidad ha jugado. Yo, como te he contado, me reuní en la casa de ella dos veces el año 2022, ¿ya? Antes del plebiscito de salida, en donde discutimos ahí con Luciano Cruzcoque, Gonzalo Cordero y Javier Macaya. Y en una de esas reuniones se sumó efectivamente Felipe Costabal, que es un publicista actualmente, para discutir sobre estrategias, hacer plebiscito. Pero yo te quiero decir que era sorprendente hoy día ver una disputa entre Macaya y la Marcela, porque tú comprenderás que esos dos se entienden o deberían entenderse, no son, más allá de que la Marcela pertenezca a la UDI o no, son personas que tienen algún nivel de complicidad o que deberían tenerla, pero tú los tienes hoy día, donde la Marcela por un lado llega y anuncia que va a reunir firma, y hoy día llega y se pelea con el gallo para llegar y dice, ¿qué miedo tienes? Como dando a entender que no va a cambiar su decisión. Que no va a cambiar su decisión. Si yo me pregunto, porque yo dije ayer, aquí la solución es simple. Lo que tiene que hacer eventualmente es, Javier, es llegar y decirle a la Daniela Peñalosa, chao, chao, tú no puedes seguir como candidata eventualmente. Y tampoco puede ser la Marcela, pero como yo necesito, debería decirle Javier, gracias Salvador, como le debiera decir Javier, Javier debería decir efectivamente, yo necesito un acuerdo con los republicanos, porque el grupo que tiene interés en una comuna tan segura como Las Condes va a ser ese grupo quiere tener más visibilidad, quiere tener algún lugar del cual puedan sentir propio. O sea, es lógico. Yo te voy a decir una cosa. Me cargan los republicanos. Tú sabes mi opinión de Kast. Yo tengo la peor opinión de Kast. Actualmente no tengo nada. Pero tú comprenderás que de un punto de vista político de perfil, sobre todo en un partido que no tiene capacidad para levantar una plancha nacional, es como obvio que los republicanos van a decir, ¿ustedes quieren mi apoyo? Yo necesito una comuna de alto perfil. ¿Ya? Y yo necesito una comuna de alto perfil y me la tienen que dar. Eso en Las Condes era como de cajón que la pidieran, ¿te fijas o no? Era de cajón. Y no es una petición. Lo que tú puedes hacer siendo el negociador ahí es más o menos definir un nombre aceptable para todos, ¿te fijas o no? Tú podrías llegar y decir, no me presenten a fulano, porque fulano tiene problemas, presentenme a Sutano. Y los otros gallos deberían ser más flexibles. ¿Pero qué hace la UDI? La UDI empieza a anunciar con semanas
toda la lista de candidatos que quieren llevar. Entonces tienes ahí a la Carla Rubilar, a la Cecilia Pérez, tienes a Rodrigo Delgado. Sí. Entonces Rodrigo Delgado es un desastre. Está metido en el caso LED, en por Recoleta, es por la Estación Central, disculpa, por la Estación Central. Después sí. Tú tienes a Felipe Guevara, que ya te he dicho, actualmente el problema que ha tenido Felipe Guevara actualmente en Barnechea, en la Intendencia Metropolitana. ¿Ya? Los tipos efectivamente empiezan a decir que quieren me llevar a Monque, o sea, puros piñeristas. A tal punto que eventualmente la segunda lo colocan así, como el grupo de Piñera que quiere llegar a ese candidato. Hoy día, Renovación Nacional insiste en el nombre eventualmente de Mario Desbordes para la Comuna Santiago. Y hace dos o tres días atrás aparece, yo quedé helado, Sichel, que llega y dice que él exige ser candidato ya sea en Las Condes, Providencia o Santiago. Yo quedé helado. ¿Qué hace? ¿A qué suma Sichel? Porque tú comprendes que una negociación, si yo soy un negociador, a mí me tocó ser uno de los negociadores para la elección municipal de la Democracia Cristiana en el 98, así que entiendo ese tema. Un negociador que tiene que llegar y ver un país entero con 300 y tantas comunas, tiene que llegar y compensar. Pero sí. Yo no voy a lograr meter a una persona de demócratas o amarillos que no tiene nadie, ni siquiera está legalizado. Yo no voy a tener capacidad para meterlos en una comuna segura de Las Condes o Providencia. Ni tampoco los voy a poder meter en Santiago, en que yo necesito sumar. Eso, tú me vas a decir que demócratas levanta a Gabriel Alempart, que ese guatón inútil, ¿qué sirve? Es un bestia, es un provocador. Entonces el tipo se declara y logra que su grupito entonces lo declaren candidato a la región metropolitana. Entonces llegan y convierten la elección del gobernador de la región metropolitana en sin filtro. Y no es el tema. Dan la idea de grupitos que quieren llegar y como actuar como ratones robándose el queso. Entonces ahí es donde la Marcela, porque yo no he hablado con la Marcela, así que no, nadie diga que yo estoy tratando de ser como un pivote de ella, porque no he hablado con la Marcela. Entonces Marcela, a mi sorpresa, hoy día llega y dice, ¿qué susto tienen? Como dando a entender que no se va a ir de Las Condes. ¿Y tú te das cuenta de lo que significa que ella diga que no se va a ir de Las Condes? Significan tres cosas. Primero, que no quiere participar de una plancha de candidatos de la derecha en todo el país. No quiere ser uno de los estandartes principales de esa plancha que a ella no le gusta. Cómo se está negociando y le encuentro toda razón. Si tú me preguntas a mí, ella está diciendo me quiero ir a un lugar seguro y no quiero participar de esta cosa en general. Segundo, no quiero depender de ustedes. Porque yo en Las Condes puedo ganar por mi cuenta. Así que no tengo por qué llegar y negociar. Y tiene toda la razón. Así que la segunda conclusión es que la Daniela Peñalosa hace mucho rato la debieron haber sacrificado. Haberle dicho, mira, hasta aquí llegaste nomás. Pero sigue ahí. Y hoy día has tenido a la Daniela Peñalosa y a la Beba Hoffman, eventualmente, discutiendo con la Marcela Cubillo, que es más que ellas. O sea, perdona que te lo diga, hoy día han logrado levantar a la Marcela, no solamente como candidata alcaldesa en Las Condes, sino que la han convertido en una figura clave, en una figura decisiva, en todo el resto del engranaje de las candidaturas municipales de la derecha, por así decirlo. Entonces, hoy día la Marcela puede opinar sobre, no solo Las Condes, puede opinar sobre la forma de negociación que está llevando Javier Macaya y compañía. Y ese es el problema, porque lo que he tenido ahora es una figura ligada a Libertad y Desarrollo. Es una figura probablemente de todos los nombres que te podría mencionar más ligada a Longueira, a esa generación adentro de la UDI. Es el grupo que quiere llegar y ponerle la proa a Javier Macaya. Y es el grupo al mismo tiempo que está ligado a Andrés Chadwick, por lo demás. Así que suma eso. Así que cuando ella está haciendo esto en Las Condes, aunque haya gente que esté en desacuerdo con ella o no, en realidad no está actuando sola. Ella está actuando de un modo que tiene un mensaje que le está diciendo a Macaya y compañía, o sea, renuncia. Tú, y eso es lo que le digo yo a Javier, tú debiste haber renunciado. Tú debiste haber renunciado el 17 de diciembre. Y ahí sigue. Ayer, ¿tú sabes lo que hizo Javier?
pidió la renuncia al gabinete. ¿Quién lo va a pescar ese huevón? ¿Quién? Nadie lo pesca. Nadie. Nadie lo pesca. Entonces está exponiéndose y gratis lo están rasguñando, por así decirlo. Y no lo rasguña el gobierno, lo rasguña nadie dentro de la derecha. Entonces, el incidente en Las Condes se ha convertido en un tema no solamente que compromete la forma como la derecha está manejando la plancha municipal, sino que compromete a la Evelyn Matthei. ¿Y tú comprendes a la Evelyn Matthei? No corta... A ver, Andrés, por favor te lo voy a decir. No corta ni pincha nada. No corta ni pincha nada, Rapunzel. No corta ni pincha nada. Ellos han hecho de la campaña de Evelyn Matthei, de la forma de convertirla en liderazgo, exclusivamente la muerte de Piñera, y en segundo término, el armar este acuerdo desde Demócrata y Amarillo hasta Republicanos para la Municipal. Y no tienen el acuerdo. Tuvieron el paso en falso con Johannes Kaiser, que efectivamente se anuncia que va a participar de una primaria para que ellos fueran a una reunión para decir no, no vamos a llegar a acuerdos en la primaria todavía. Y tú tienes a Longueira diciendo que no, no con Kaiser, no con Kass, yo quiero un acuerdo actualmente con los otros. Eso no, no pudieron hacer lo que la Marcela Cubillos quiso hacer. Y hace 3 semanas atrás, Andrés, tuvo una entrevista actualmente en el Mercurio, en La Tercera, en donde ella exige... Y ella plantea que la única manera de hacer una unidad, hacer la elección eventualmente presidencial, es negociando las 3 elecciones juntas. ¿Y qué es lo que pasa 3 semanas después de esa entrevista? ¿Qué es lo que pasa después de 3 semanas de esa entrevista? Hoy día dice que se pelea con Javier Macaya por Las Condes. ¿Tú te das cuenta de eso? Entonces, tú tienes los actores políticos que se definen como en los que manejan la oposición. No, son un desastre. La plancha municipal es un desastre. Ellos están negociando en público en este momento respecto de su esquema. No logran acuerdo y los negociadores no tienen interlocución, no son considerados como actores. Y además, esos negociadores están con una pretensión hegemónica que no son capaces de cuadrar la caja de expectativas. No son capaces de ordenar nada. ¡Nada! Si tú comprendes esa cosa, te afecta a tu candidata presidencial. La compromete, la deja marcando ocupada. No sirve. Entonces, cuando tú tienes gente en esas condiciones, tú dices, es que más no tienes oposición. Ya te he dicho la Fuerza Armada. Ya te he dicho los actores de la oposición. Ahora te voy a hablar de la comunidad judía. Yo le he dicho a amigos míos en la comunidad judía que yo, porque tú tuviste la entrevista al embajador el día domingo que me encantó. Pero bueno, eso es una opinión ya a esta altura que a mí me cae muy bien este embajador. Y me cae mejor este embajador que el anterior, ¿eh? Te voy a decir, porque lo encuentro, además, está casado con colombiana, se educó en Inglaterra eventualmente. Es un tipo extraordinariamente bien preparado eventualmente. Y la verdad, las cosas que yo creo que no ha habido oportunidad para conocerlo más en dimensión humana. Yo no lo conozco, pero sé de él y más o menos tengo una opinión formada sobre él eventualmente, que realmente creo que es un lujo embajador, efectivamente. Y creo que de alguna manera lo que hace no lo hace improvisando. O sea, hace una entrevista que deja la crema, porque la verdad las cosas que expresa y sincera un problema, pero lo hace bien. En ningún momento hace algo que alguien pueda llegar y justamente sentir que está efectivamente exponiendo efectivamente al país mal. No, está quejándose de que no tiene interlocución, está quejándose de una decisión que es inamistosa, está quejándose de una historia de hechos eventualmente que vienen desde antes de él, además, eventualmente que son señales que en realidad esta cosa va para mal. Y la verdad de las cosas es que efectivamente el tipo plantea los temas bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Se ofenden actores políticos. Primero sale Gonzalo Winter diciendo actualmente que el embajador está llorando actualmente o pidiendo a gritos de que lo expulsen. No ha dicho nada para eso. Después tú tienes a Jadwe que convoca a una serie de manifestaciones, de las cuales el último, el 23 de marzo, actualmente, todos por el tema palestino. En algunos pidiendo la ruptura de relaciones, otro eventualmente la expulsión del embajador. Y tú tienes a Daniel Urrutia, el juez del 7º juzgado de garantía, en sus redes sociales, promoviendo esas manifestaciones. ¿Eso qué es lo que tienes? Paralelamente tienes a Alberto Van Claveren al día siguiente, diciendo, es que el embajador debe haber pensado y haber hecho una autocrítica, debe haber pensado qué hizo él con el objeto de perjudicar que se le cerrara la puerta. Primero está reconociendo la Cancillería de que quiere congelar la relación. Lo está reconociendo. O sea, le está dando crédito a lo que dijo el embajador. Porque pudo haber salido Alberto
haber mentido y haber dicho, no, si no le hemos cerrado la puerta a nadie. Pero no, le reconoce que el embajador está diciendo la verdad. ¿Ya? Y en segundo término, lo que está haciendo actualmente es, está culpando al embajador de algo que tú comprenderás, los embajadores no hablan a título personal, Andrés. Esa entrevista la tuvo que haber consultado con su propia cancillería y que al mismo tiempo actualmente cada sílaba, se hubiera llegado y justamente sabido exactamente lo que el gobierno israelita quería llegar y comunicar al gobierno chileno en esta materia. Entonces que el canciller llegue y diga y convierta eso en un incidente personal no solamente no es creíble, sino que además, oye, si los problemas con Israel de este gobierno vienen de antes de este embajador, vienen con la presentación de credenciales, ¿no? Vienen efectivamente con Hanukkah, vienen, o sea, ya vienen con el retiro del embajador con motivo del 7 de octubre chileno allá, ¿no? Vienen con las votaciones de Chile en Naciones Unidas, en dos votaciones específicas, vienen con el hecho de que Chile llega y se hace parte de una presentación sudafricana en la Corte Internacional de Justicia, vienen una presentación también en conjunto con México, efectivamente, a la Corte Penal Internacional. Ese era como obvio, y viene con la FIDAI, era obvio que en algún momento Israel iba a reaccionar. Yo lo que realmente es que Chile tiene ganas de entorpecer y tiene ganas de agravar sus relaciones con Israel. Es una cosa que es evidente. Entonces, tú le preguntas, ¿Chile puede operar solo? Porque en el contexto de América Latina, los países que han estado de alguna manera manifestando molestia con Israel eventualmente han sido Venezuela, Honduras, Guatemala, ha sido Bolivia. Y en un segundo plano ha sido Brasil, Colombia y México. Y Chile se suma a eso. Bueno, yo te quiero llegar a decir una cosa. ¿Chile va a operar solo? ¿Va a romper relaciones? Hoy día, Alberto Van Claveren, ayer, dice no. Pero a lo mismo va a venir una reacción israelita. Y hoy día, sí, yo, como te digo, presento la lista completa de pertrechos y insumos militares que se han entregado. Y tú comprenderás que es de cajón. Pero es de cajón. Que te vas a encontrar que al momento de tener que renovar material, los israelitas dicen no. Por lo menos bajo este gobierno, no. ¿Ya? Bajo este gobierno, no. Entonces tú te encuentras hoy día con que todas las áreas de colaboración se te van a enredar. Y tú ahí aparece el canciller diciendo, no, si no tenemos problema. ¿Ah? Si esto es un problema del embajador, que en el fondo él se ha colocado en esta situación. Eso no es entender el problema que tiene hoy día Chile en la forma como ha llevado estos temas. Entonces, ¿por qué te mencioné que la comunidad judía yo creo que no ha funcionado bien en esto? Yo te voy a decir. Porque una vez que se produce esto, tú comprenderás que el conflicto ya deja de ser de Estado a Estado. Como te dije hace un minuto atrás, estás empezando a tener manifestaciones que se te van a volver a la calle. Como este gobierno no tiene tema, está usando el tema palestino para volver a tener control de la calle. Está usando estas convocatorias para volver eventualmente a llegar y convocar a gente a la calle, porque quiere llegar y justamente, ¿ah? Tú viste hace pocos días atrás en la inauguración de un tren a Talca, eventualmente a Boric con Fabricio Copano, con ese bufón. Sí, se lo vi, qué vergüenza. Qué no, vergüenza. Quiero... Ahora Tomás, ¿no se dará cuenta el gobierno? Se da cuenta, pero los tipos creen, eso es lo que quiero decirte, los creen que están trabajando el voto duro. Y creen que estas acciones eventualmente cohesionan ese voto duro y ese voto duro operan igual que Javier Macaya. Operan igual. Creen que ese voto duro se impone a la izquierda. Y ahí tienes la disputa dentro del Partido Socialista con la Paulina Bogdanovich, eventualmente que la empiezan a pelear porque ella discrepó de la decisión del gobierno con respecto a la FIDAE, con respecto a Israel. Sí. Entonces tú lo que tú tienes es una disputa en la izquierda de hegemonía. Entonces los tipos creen que en la medida que elevan pechuga en estos temas, están haciendo una ofensiva. Es la misma cosa que tuviste a la Macarena Ripamonti con una pancarta en el Festival de Viña. ¿Ah? Ley de incendio, si te acuerdas de ese ahora. ¿Ah? Tú comprendes que esa cosa no le funcionó. Y en esa misma lógica tuviste a la Carolina Tohá hace dos días atrás diciendo que recibieron un gobierno que tienen Chile hoy día está mejor hoy día de cuando ellos llegaron. ¡Mentira! Y esto empezó como relato con Camilo Escalona hace un mes atrás. Él, oye, por desgracia, Camilo habló y dijo esta misma lesera, Boric había estabilizado el país, ¿sabes qué día?
El viernes 2 de febrero, cuando se declaró el incendio en Valparaíso, en Viña y en Quilpué. Entonces tú tenías en el Clinique a Camilo Escalona diciendo que Boric establecía el país el mismo día que estaban muriendo 400 personas. O sea, sí. Tú comprenderás que el sentido del timing es absurdo. Y después de Camilo Escalona, ¿quién aparece? Aparece esa lideresa de las mujeres de este gobierno, la Toti Orellana, repitiendo la misma tontera. Y después de la Toti Orellana ha tenido a la ¿cómo se llama? A la Carolina Tohá, ha tenido a, ¿cómo se llama? Gonzalo Winter, a Fernando Atria, todos estos tontones tratando de repetir el relato Chile estabilizado. Y con secuestro de, ¿cómo se llama? De Ronald Ojea, con aumento de la tasa de homicidio, con el problema de orden y seguridad, con el problema de desempeño económico. Y estos tipos llegan y dicen, estamos mejor. Es como viviendo una burbuja, ¿te fijas? Y tratando de alguna manera de llegar y entretener un relato que no se sostiene, ¿ya? Entonces, yo lo que te quiero tratar de plantear a ti eventualmente es de que aquí tú tienes una discusión estratégica dentro de la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones, de que los tipos están diciendo que eso les va a funcionar. Traer al bufón este de Fabricio Copano, repetir esta tercera, tratar de alguna manera de llegar y usar el tema palestino. Entonces, yo, ¿por qué te menciono la colonia judía? Porque en la colonia judía chilena se asustan. Y eso es lo que le he dicho, amigos míos. No así su dirección. Hoy día la Ariela Aracocín es una presidente de la colonia judía que yo tengo gran admiración por ella. Ha dado testimonio, habla, no se queda callada. No, a mí me gusta lo que está haciendo. Eso no tengo nada que decir. Y tú ya sabes que yo mantengo amistad con Oscar Kleinkopf, con Gabriel Salianik, con gente, con Gabriel Colón, gente que no se queda callado, ninguno de ellos. Pero adentro de la colonia, tú no hay nada peor en una comunidad judía cualquiera, no solamente en Chile, sino que en cualquiera, de discutir los temas. Porque cuando se juntan dos judíos, ¿sabes cuál es el problema? Hay tres opiniones. Tú juntas a dos judíos y van a haber tres opiniones. Entonces tú comprenderás que la peor cosa que tú puedas tener eventualmente en una crisis como esta, ¿ya?, es abrir debate. Entonces hay gente que se asusta. Sí. Y hay gente que dice, ¿sabes qué más? Bajemos perfil. Porque a mí no me cabe la menor duda que adentro de esta cancillería, Alberto Van Claveren y otros como Insulza, otros eventualmente como Heraldo Muñoz, han estado llamando a esa izquierda, que es más ligada al Mapu, a una izquierda, entre comillas, democrática, pero que son los mismos de Vieragallo en Argentina, Jaime Quintana, de Jaime Gamuri en Venezuela, de Juan Gabriel Valdés en Washington. Son los mismos, que en el fondo llamarían a entonces de la comunidad y decían, no me trates mal, bajemos perfil, hagámoslo más amigable. Y hay gente en la comunidad judía que te dice, hagámosle caso, porque los gallos juegan a ¿sabes a qué? ¿Sabes a qué? Juegan a pecha e influencia, igual que esos militares que te critiqué hace un minuto atrás. Juegan a pecha e influencia, igual que los tontones que quieren cupos parlamentarios y cupo en cargo. Los mismos. Sí. Hay uno, en particular, que no voy a decir quién es, que llega y basta que lo llame por teléfono Pancho Lewi. Que lo llame Pancho Lewi y le diga, ¿sabes qué más? No me trate mal usted, compadre, para que el gallo vaya a la comunidad judía y diga, ¿sabes qué más? No tratemos mal a esta gente. Entonces, cuando yo veo eso, imagina, yo no soy judío. Así que, por lo tanto, tú no te das cuenta lo que es ponerle un ají en el traste a una comunidad que un tipo de afuera, como yo, le diga, dejen de huevear. Un ají en el traste. ¿Qué se cree este huevón? Van a decir, ¿qué se cree este tipo? Actualmente, no tengo nada. ¿Qué se cree? Yo, la verdad, las cosas, cuando yo veo estas cosas, yo no me quedo callado. No me quedo callado, actualmente. Y yo conozco esta gente dentro de la cancillería, yo conozco a Alberto Van Claveren, conozco a Pancho Lewi, conozco a José Miguel Insulza, conozco a Hernando Muñoz mejor que cualquiera de estos que hay. Los conozco mejor. Sé cómo se les aprieta el zapato, sé cómo funcionan, sé que como si ellos vienen muy acaballados, decirles ¡bu! Y cómo reaccionan. Pero aquí no tienes gente que en el momento de los que hubo llegue y justamente entiende eso. Porque yo te voy a decir una cosa con toda sinceridad. Vamos a tener un deterioro objetivo de la relación con Israel. Pero peor que eso. Meter en la cabeza que viene una ofensiva ahora en Gaza, en Rafa. Y viene el término de una negociación eventualmente respecto de los tiempos para una solución diplomática eventualmente en la frontera entre Israel y el Líbano. Así que vas a tener un incremento de la operación militar.
Y los gringos se han jugado para tratar de llegar y producir un acuerdo para un intercambio de rehenes eventualmente antes del Ramadán. Ya eso fracasó, aunque lo están tratando de llegar y revivir. Pero en realidad, al otro lado, y los gringos le han echado la culpa a Hamás de que no quiere acuerdo. Porque Hamás siente que hay divisiones adentro del gabinete israelí y hay un problema en el tipo de solidaridad internacional en Europa, en Estados Unidos y en países como Chile o la América Latina, de que esta cosa los complica a los israelitas. Entonces viene una ofensiva, Andrés, viene una ofensiva, esta cosa va a empeorar, no va a mejorar. Va a empeorar. Entonces, en un momento que todo va a empeorar, tú no puedes tener unos pelotas en Chile que lleguen y dicen, oye, es que me llamó por teléfono mi amigo fulano de tal, Pancha Lewi, y me dice que por favor le baje el perfil a esta discusión. ¡Corten el hueveo! ¿Me cachas ese punto, no? ¿Me cachas ese punto, no? O sea, aquí hay gente que no cacha. Hay gente que no cacha. No sabe tener pantalones en el momento que hay que tener pantalones. No saben llegar y justamente entender de que no solamente están defendiendo sus propios grupos, sino que están defendiendo una cosa que afecta a todos. Afecta a todos. Esta cosa va... Aquí los actores van escalando conflicto o se van polarizando justamente en función del tipo de adversario que ven. Y si ven un adversario débil, si ven un adversario que no tiene carácter, van a abusar de esas personas. Y van a abusar de ellos. Y ese es el problema que tenemos en este instante. Ese es el problema. El no llegar y valorar los temas por lo que son. La relación con Israel no es solamente una relación militar. Es una relación que nosotros tenemos 10.000 chilenos en Israel. 10.000. Que no los tenemos en Gaza. No los tenemos en Cisjordania. Los tenemos en Israel. No los tenemos en África. No los tenemos en Egipto. No los tenemos en Siria. No los tenemos en Jordania. Los tenemos en Israel. No los tenemos en Irán, los tenemos en Israel. Tú comprenderás que tú no puedes llegar y decir, ¿sabes qué más? La relación con Israel es solamente una relación militar. ¡No lo es! No. ¿Te gusta o no te gusta? ¡No lo es! No es solo militar, no. Entonces, no. Aquí en esta materia tú tienes un conjunto de gente que es muy difícil hacerlos razonar. Y ahí viene el último grupo con el cual yo quiero desquitarme antes de terminar este largo exordio contigo. Hoy día... Ese genio del empresariado, Juan Sutil, hace una entrevista en El Libro. Ese genio llega y dice, y se trata de justificar de por qué motivo negoció las 40 horas. Y es lo mismo que pasa con Javier Macaya, es lo mismo con esta gente dentro de las Fuerzas Armadas, es lo mismo que te estoy diciendo de cómo se llama, de Mario Desbordes, lo mismo que te estoy diciendo del fulano que no te voy a decir su nombre en la colonia judía, eventualmente que lo llamaba por teléfono Pancho Lewi, eventualmente no te voy a decir el nombre, porque se lo voy a decir a él. Pero la verdad de las cosas, efectivamente, cuando tú tienes todas estas personas que se creen y han ellos sido los responsables del deterioro público que hemos venido. Juan Sutil y Jaime Mañalich son dos espantapájaros. Esas personas echaron a perder, en el caso de Mañalich, el manejo de Sebastián Piñera de la epidemia. Le pidieron la renuncia porque el tipo se peleó hasta con sus subsecretarios. Hasta con sus subsecretarios. ¿No? O sea, aquí hay gente que se olvida que ese tipo eventualmente estuvieron prometiendo, hicieron que Piñera eventualmente prometiera 20,000 ventiladores mecánicos. Y Juan Sutil llegó y se solazó de haber llegado y sobornado a chinos para traerse ventiladores, que te quiero decir una cosa, llegan todos fallados. ¡No funcionaron! Sí. ¡No funcionaron! Y ese fresco, después en algún momento llegó, ¿te acuerdas lo que es la carretera hídrica? ¿Te acuerdas lo que fue el intento por comprar CNN o hacerse de una concesión televisiva? ¿Te acuerdas ese gallo? Ese gallo después compró candidatos. Él financió a Jorge Correa Sutil, su primo. Él financió a René Cortázar. Él llegó y se solazó. Él se solazó ya el 2020 de haber ayudado a su socia. ¿Sabes quién era su socia? Irassi Hasler. Sí, Irassi Hasler. Sí, la Irassi Hasler era socia de Sutil. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Ese sujeto es uno de los brokers de candidaturas de la oposición hoy día. ¡Córtenla! ¡Pero córtenla! Esta gente quiere llegar y convertir la oposición en la casa del departamento, el departamento de Paulo Salaquet. ¡Lo mismo! ¡Pero lo mismo!
Juan Sutil, Pablo Salaquet, la Lucía Damert, la Cristina Vitar, Rodrigo Delgado. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí. Cuando tú tienes estas personas que en el fondo están contaminando las posibilidades de colaboraciones público-privadas, que están contaminando las relaciones eventualmente con terceros estados, que están contaminando los suministros para la defensa nacional, que están contaminando eventualmente los roles en materia de inteligencia, orden y seguridad, que están contaminando negociaciones municipales y de candidatura, que están contaminando y dejando como chaleco mono a sus propios candidatos presidenciales. Yo te digo, sinceramente, no tenía oposición. No, si no hay oposición. No, evidentemente que no. Tienes unos tipos que se están acomodando y tratando de llevar esta cosa para sus intereses. Sí. Y esa cosa va a fracasar. Y no solamente va a fracasar, no tiene destino. ¿Ya? O sea, por eso la plancha municipal que están levantando en este momento es un desastre. Es un desastre. Vas a ver, y todavía es una cosa. Si tiene, en ese sentido tiene razón Javier Macaya cuando dice hay dos tercios de los municipios del país que están en manos de la izquierda. Y tiene razón. No tienes cómo recuperar esos dos tercios. Y tú comprenderás que la elección municipal y regional debería ser la oportunidad para que la oposición diera vuelta al resultado. Pero son muy malos los candidatos porque los tipos que negocian están armando las planchas con puros mediocres. Pero puros mediocres. No están metiendo a gente con una visión urbana, con una visión profesional independiente, gente con otro elán. A eso te he dicho respecto a Iván Poduje, ¿por qué no llevaron la gobernación en Valparaíso, el municipio de Viña, el municipio de Valparaíso? ¿Por qué no llevaron la gobernación de Santiago? ¡No! El señor Gabriel Allen parte. Sí. Sí. ¿Y no, qué tiene no, Santiago? No ¿Y qué tiene Santiago? ¿Y qué tiene Santiago? Mario Desbordes. Sí. Córtenla. Pero córtenla. ¿Y a quién tienen en San Miguel? El señor Felipe Guevara. El de las mercaderías para el COVID. No, eso es lo que te quiero decir. No tiene destino. ¿Puedo ver mi perro? Porque no quiero. Porque si que salió al balcón, tengo el temor de que este es un onceavo piso. Entonces tengo temor que salte. ¿Tú me permites un minuto de ver? ¿Tú crees que ese gordito va a saltar? Yo espero que no, pero déjame, ¿me puedes permitir un minutito? Dale, te esperamos. Ah, perdón, no, hasta acá, ya lo encontré. Ah, ven para acá. No, ese no va a saltar, ese es cómodo, es un sibarita. Dios te oiga, porque está últimamente porque está últimamente yendo a ver a mi mamá y la acompaña. Y mi mamá yo creo que se desespera porque pelecha mucho, pero me dijo, me vino a ver hoy día, es para que no esté sola mamá. Ay, ¿y pelecha mucho esa raza? N. Mira, no sabía. No sabía. Oye, Tomás, te quiero llevar un tema más, mucho más específico, no tan general, que es el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque se comprobó esta semana, precisamente este fin de semana, se comprobó que en Chile hay casos ya de canibalismo entre chilenos. ¿Ah? Se comprobó que el año pasado, en septiembre, hay unos videos y una fotografía que unos chilenos mataron a una pareja, la cortaron en pedazos, la tiraron a la parrilla e invitaron hasta los vecinos a comer. Lo cual es, ya Chile ya cayó en la época de las cavernas. Y no solamente eso, sino que hoy día la alcaldesa de Cerrillos confirmó que se había encontrado en una toma, de puro, por supuesto, puro extranjero, cementerios clandestinos, y en una fosa, abrieron una fosa, encontraron 14 cadáveres y en otra 10 cadáveres. O sea, esta cuestión se transformó en tierra de nadie. Aquí nadie manda, nadie controla, nadie supervisa. Aquí se mata gente y nadie se entera y lo tiran a una fosa común y se acabó. ¿Cómo paramos esto, Tomás? No, otro gobierno. Eso lo vengo diciendo insistentemente. Sí, evidentemente. O sea, esto no lo va a resolver bajo este gobierno. Y va a necesitar eventualmente otro presidente. Pero yo lo que quiero decir es que ese presidente no va a ser la de Evelyn Matthei y no va a ser eventualmente alguien de derecha. Es imposible que una persona de derecha pueda llegar a dirigir una solución política en este momento. Es imposible. Yo he tratado de explicarlo de la manera más diversa. No es posible. Y mientras la oposición esté manejada por los gallos que están manejándola y con las pequeñeces políticas que tienen,
y el arbitraje de los partidos y los grupos, como lo tienen, lo único que están haciendo es entregándole a este gobierno motivo para sentirse seguro para poder ganar. ¿Te fijas, no? Y los gallos, actualmente, en ese juego, vas a tener un juego que va a llevar al país a una apuesta que yo creo que ya debiera llevar a la oposición a decir no nos ha resultado 9 elecciones de 11, ¿te fijas? Como para decir, seguimos en esta tontería. Y yo no he logrado hasta ahora convencer a tu mundo, eventualmente, de eso. Que nuestro proyecto debería ser volver a dar estabilidad al país, sí, solución a estos problemas y levantar una plataforma que sea creíble. ¿Ya? Sí. Que sea creíble. Ese es nuestro proyecto, ese es nuestro desafío. Y como me dice Gonzalo Chuaquín, y tú me dijiste también el otro día, Tomás, pide ayuda. Bueno, yo lo voy a decir, sinceramente, necesito ayuda. Sí. ¿Cómo vamos a resolver esto? Necesito que me ayuden para estar en esa papeleta. ¿Ya? Para estar en esa papeleta. Y a un amigo mío yo le dije el otro día, Tomás, ¿qué hay que hacer? Porque me dijo, estoy hastiado. Yo le dije, yo no me puedo dar el lujo de estar hastiado. Claro. Yo no me puedo dar el lujo de estar hastiado. Tú te puedes dar el lujo de estar hastiado. Yo no. Yo no me puedo dar el lujo de estar hastiado. Y ahí le mandé, porque ese mismo día yo había recibido un artículo del New York Times que destacaba dos figuras para la guerra mundial, Roosevelt y Churchill. Dos sujetos que además fueron unos genios, porque Roosevelt, en lo que se refirió a la guerra mundial, sabía que tenía un país que no quería meterse en la guerra. Él sabía que su pueblo que no quería. Y además tenía grupos que eran partidarios de los alemanes. Y con una inteligencia sagaz muy grande, además porque tuvieron el atentado en Pearl Harbor, ¿ya? El gallo es capaz de alguna manera de meter efectivamente a Estados Unidos, y en realidad eso fue un punto decisivo para cambiar lo que fue el destino final. Y tenía a Churchill, que te quiero decir, un guatón alcohólico, bipolar. Fue capaz, a pura palabra, a pura prosa de tener el segundo intento de invasión en más de 1000 años a esas islas. A pura prosa. Sí. Tú comprenderás que los líderes políticos en algún momento son decisivos, por así decirlo. Y yo creo que Chile tiene un problema político que no lo va a resolver, ¿ah? Ángel Valencia, Ricardo Yáñez, el señor Juan Sutil, no lo va a resolver el señor Pancho Alewi, no lo va a resolver el señor Manuel Monsalve, no lo va a resolver eventualmente el señor Fabricio Copano, no lo va a resolver eventualmente esos tontones, no. Necesita un presidente, otro presidente, necesita otro liderazgo. Yo he tratado de explicar cómo ese liderazgo actualmente, tenemos 2 años, tenemos muy poco tiempo para poder echar a andar. Si yo no tengo tiempo para estar efectivamente peleando con el señor Desborde, con la Marcela Cubillo, con el señor Macaya, no tengo tiempo para esa tontera. Ese deterioro se está dando conmigo o sinmigo. Ellos están peleando entre ellos. Ellos están haciendo lo que no deben hacer. Lo que te estoy diciendo yo a ti, lo debería estar diciendo la Evelyn Matthei. Ella debería decir, se acabó la chacota, ¿no? Ella, si pretende llegar y ser la cara visible de esta candidatura, debe decir, esto se termina. Pero nada, ahí está, cosiendo su vestido, Rapunzel. Sí. ¿Ya? Rapunzel. Tú comprenderás que Johannes Kaiser debería ser un actor decisivo. Yo le dije a la... Tú sabes que yo estoy muy metido en el tema actualmente con Julio Castañer, y te voy a decir, bien, hay temas que son realmente preocupantes con Julio, porque realmente las condiciones en las cuales ya lleva un poco más de 55 días preso actualmente, desde que efectivamente cayó, pero realmente lo están tratando mal, no le dejan entrar libros, no le dejan entrar efectivamente cosas muy elementales actualmente, es diabético actualmente, entonces tiene que tener una especie de dieta especial, no lo dejan. Y te voy a decir una cosa, las condiciones son bastante... ¿Por qué? ¿Sabes por qué se han puesto duras? Porque hay una seremia ya actualmente en la Punta Arena que en el fondo se ha ensañado con él. Entonces ha presionado a Gendarmería y le han hecho efectivamente lo imposible. Si yo le he dicho a la Janet, mira, tú necesitas... No te sirvo yo completamente. Tú necesitas un diputado. Tú necesitas una persona... Yo me acuerdo, yo era diputado actualmente, yo podía llegar y ejercer mis facultades de fiscalización. Y podía llegar y justamente a hacer funcionar. Y yo sé cómo funciona Gendarmería, y yo sé cómo funciona esta seremía, y yo sé cómo funciona el tema penitenciario. Un diputado puede hacer mucho. Puede hacer mucho. Y la verdad de las cosas que yo le dije, tienes que llegar y convencer a Johannes Kaiser que te sirva. Entonces, ayer la Janet me dice, ¿y tú estarías dispuesto a venir con él? Por supuesto.
Pero va a ser el que tiene que definir si es que está dispuesto a ir conmigo o no es él. Porque el que te sirve más que yo en esta etapa es él. ¿Ya? Te sirve más él que yo. ¿Ya? ¿Y por qué te sirve? Porque él es diputado y yo no lo soy. ¿Sí? Él va a poder llegar y entrar a esa cárcel en condiciones que no lo van a poder llegar y justamente dejar, ¿te fijas o no? Entonces, tú comprenderás que aquí tú tienes un conjunto de tipos que calculan si que les conviene políticamente o no. Si yo le he dicho a la Janetti, le he dicho a varias personas que me han dicho, bueno, porque yo estoy empezando a recibir, olvídate el caso solo de Julio Castañer, yo estoy recibiendo casos adicionales donde están reabriendo causas. Yo he quedado al lado de eso. Están intentando volver a reabrir causas que estaban cerradas, en algunos casos. Tú sabes que yo no toco estos temas en un bulto. No, no soy así. Yo veo que hay gente que está bien condenada. Sí. Pero no todos los casos son iguales. No todos los casos son iguales. Y hay algunos casos de estos que eventualmente no son correctos. Te quiero decir además que no es lógico. Y esto lo dijo Brito antes, cuando fue presidente de la Suprema. En el gobierno de Bachelet, señor. Nadie debe morir en la cárcel. Y no lo dijo solamente respecto a estas causas por derecho humano. Lo dijo respecto de cualquier persona que esté encarcelado. Y yo le encuentro razón. Nadie debiera morir en la cárcel. Nadie. No, no. Es inhumano. No es lógico. No es lógico que alguien muera en la cárcel. Entonces tú tienes en este momento tanto un problema humanitario, porque tú comprenderás que tú tienes un penal con puras personas sobre 80 años. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces tú comprenderás que hay un problema de gestión ahí adentro, te fijas, ¿no? Hay un problema de gestión. Y tú tienes al mismo tiempo causas que quieren reabrir y que no corresponde reabrirlas, porque hay cosas juzgadas en ellas. Si tú tienes una sala penal hoy día en la Suprema, yo le dije a la Janetti, se lo he dicho a distintos amigos míos, si yo fuera ustedes, porque aquí es donde yo juego con el ustedes y yo, si yo fuera ustedes, yo empezaría a levantar la demanda política. Yo empezaría a levantar la demanda política hacia la elección parlamentaria, el próximo año, de que hay jueces superiores de los tribunales que deberían ser acusados constitucionalmente. Tú sabes, claro, que eso lo hicimos nosotros. Oye, te quiero decir una cosa, Andrés, eso lo hicimos en los 90 nosotros. Yo lo hice. Y así terminamos en las acusaciones constitucionales a Servando Jordán, a Cereceda, a Faunde. No sé si tú recuerdas, Cereceda fue destituido por voto de Ignacio Pérez Walker y de Sebastián Piñera, si tú recuerdas bien. Y así hemos tenido también acusaciones constitucionales también a la Silvana Donoso, actualmente, respecto a las excarcelaciones durante el gobierno Bachelet y Piñera. O sea, el tema de las acusaciones constitucionales contra magistrados superiores de la justicia son un tema del ámbito político. Y hoy día ciertamente que no hay mayorías en la Cámara ni en el Senado para acusar constitucionalmente a jueces. No hay, porque no han habido, porque la oposición se ha manejado mal en sus acusaciones constitucionales contra ministros. Pero todavía no tenemos la próxima elección parlamentaria. Y yo te puedo asegurar de que en la población, en Chile, hay una mala imagen de nuestros jueces. Y yo te puedo asegurar de que hay un desprestigio completo de la captura judicial que estamos empezando a sentir. Y no solamente producto en temas de la segunda sala de la sala, ejerce su cargo desde Italia. Tú tienes eventualmente a Héctor Barraza en Arica, que no lo quieren destituir eventualmente, aunque él entregó una lista de testigos protegidos al tren de Aragua. Tú tienes a Daniel Urrutia eventualmente, que llega y convoca manifestaciones y pide la ruptura de relaciones diplomáticas desde un tribunal de garantía en Santiago. O sea, sí. La opinión sobre los jueces en Chile es mala. Es mala. Si tú además agregas de que hay ciertos jueces que están, hay una sensación de prevaricación en la segunda sala y en la tercera sala suprema, en las causas que están teniendo, y lo llevas eso, escúchame, lo llevas eso a una elección parlamentaria, yo lo que estoy sosteniendo es que esa plataforma electoral tiene voto. Hoy día tiene voto. Si tú lo traduces bien, no metes todo esto, no todos los causas, no todos los causas en un bulto. No, yo no estoy proponiendo meter todo. Si tú eres capaz de demostrar que Chile está insatisfecho con sus jueces y hay algunos jueces que merecen ser acusados constitucionalmente y que tú, si eres electo senador o diputado, sobre todo diputado, porque esto es una atribución de la Cámara de Diputados, tienes intenciones de perseguir esa responsabilidad política, te puedo asegurar que ese candidato va a tener voto hoy día. Ese candidato le va a ir bien.
Y no va a estar cometiendo, oye, regístrame, no va a estar cometiendo ninguna irregularidad. No va a estar atribuyéndose a funciones que no le correspondan, no va a estar proponiendo, no va a estar con esto proponiendo un exceso actualmente de lo que es su rol. Al contrario, le va a molestar los tribunales, porque yo te puedo asegurar de que si hay un poder que hoy día en Chile, un poder en Chile que no le gusta estar en boca de los demás, es el Poder Judicial. Y te voy a decir, si hay un poder que merece estar en boca de todos, es el Poder Judicial. Y te voy a decir, sinceramente, que yo creo que para estos efectos actualmente se hace un gran bien, no un mal, poner arriba de la mesa, de aquí a los dos próximos años, la tremenda insatisfacción y frustración que tienen los chilenos respecto de su Poder Judicial. Y yo te voy a decir una cosa, que eso va a tener votos, querido hermano. Va a tener votos. Seguro. Y te voy a decir una cosa, si tú logras producir un cambio de las mayorías, porque debieras pedirla, en la medida que no sigas teniendo al señor Macaya, a la señora Pepa Hoffman, a la pelea actualmente con el señor Desbordes, el señor Juan Sutil, y no sigas teniendo esa discusión, tú comprenderás que debería esa plataforma de partidos, de grupos que sean capaces de racionalizar eso bien, debería ir bien en la próxima elección parlamentaria. Y deberían tener una mayoría que hoy día no tienen. Y en el momento que tengan una mayoría... Oye, te voy a explicar una cosa para que lo entiendas bien. Basta una mayoría en la Cámara de Diputados, ni siquiera en el Senado. Porque este Poder Judicial es tan sensible que basta que los acuses para que reaccionen. Basta que los acuses. No lo toleran. No toleran la controversia. Mira la discusión que hubo hace el año pasado con la Ángela Vivanco como vocera por el tema de la ISAPRE. Mira la discusión que ha tenido Sergio Muñoz con su hija y en el Tribunal Constitucional. Mira las discusiones que tú has tenido actualmente, progresivamente, por los Lexus. Oye, si cambiaron al encargado de la corporación administrativa del Poder Judicial. Este es un Poder Judicial que no resiste el debate político. Oye, métete en la cabeza, no lo resiste. Y tú me dirás, no, porque los jueces no pueden llegar y ser controvertidos por el contenido de sus fallos. Yo no pretendo. Yo lo único que te voy a decir es que la sala penal de la Corte Suprema no está constituida por penalistas. No tienes un solo penalista dentro de esa sala. No tienes un solo penalista. Son todos jueces ahí a medio morir cantando actualmente. Pero no son personas validadas como personas que entiendan de su disciplina. No lo tienes. Entonces, yo lo que quiero tratar de decirte en buenas cuentas es de que en este momento ese debate yo creo que tiene una dimensión política que merece ser desarrollado. No decir agitado, porque no me gusta esa palabra. Pero ya está bueno ya tener a Daniel Urrutia en los tribunales de garantía y que nadie lo saque. Le acaban de abrir la Corte de Apelaciones en un sumario, pero no lo saquen. Pero no lo sacan. Claro. Me da la cabeza que no lo sacan. Hemos tenido que soportar un primo de Fernando Atria en Angol con una... ¿Te acuerdas la chaqueta roja para el caso Lusinger? Sí, pues. Sí, pues. Y que absolvió a los comuneros. Del bueno, caso y hubo que anular el juicio. Ojo. Y es uno de los jueces, Tomás, es uno de los jueces que está llevando ahora el juicio de Héctor Yaitul en el sur. Bueno, yo lo que te quiero decir, efectivamente, es que el Poder Judicial no ejerce sus atribuciones. Y ahora, y aquí viene un tipo como yo que pretende ser candidato a presidencial. Yo, si soy presidente, pretendo llegar y ejercer la facultad que está en la Constitución, además, está en nuestro ordenamiento jurídico desde la colonia, de ejercer la atribución que el presidente tiene actualmente de velar por la conducta ministerial de los jueces. Yo no pretendo juzgar cómo un juez falla, pero sí pretendo llegar y justamente velar por el hecho de que esta judicatura no puede seguir ahí así. Un supremo con su hija que llegue justamente a entrar en discusión con respecto de dónde... Y además la hija se defiende. ¿Sabes cómo se defiende la hija de Sergio Muñoz? De que ella no es la primera que hace esto. Entonces amenaza con dar a conocer nuestra lista. Si córtala a alguien, tiene que estar por encima de eso y decir, corten la chacota. Claro, claro que sí. Y no lo tienes, porque tú tienes un acomodo, es el mismo acomodo que te estoy diciendo respecto al Poder Judicial que el que te estoy diciendo de las Fuerzas Armadas, el mismo acomodo de los partidos políticos, el mismo acomodo que tienen en este momento la Fiscalía,
el mismo acomodo que tienen las policías, el mismo acomodo que tienen toda la gente que dice, es que me llamó fulano de tal. No me sigas criticando. Tú necesitas un presidente que se ponga por encima de ese acomodo. Y tú necesitas un presidente que sí, corten la chacota. Ese presidente, te lo voy a decir ahora, no es Evelyn Matthei. Ese presidente no es Pedro Pum. Ese presidente no es Johannes Kaiser. Ese presidente, te lo digo, no es José Antonio Kast. Ese presidente no es el profesor Muñiz, no es el señor Grandón. Ese presidente no es Parisi, no es la Pamela Giles. No es ninguna de esas personas. Esa es la verdad. Sí. Sí, ¿te acuerdas lo que hablamos el domingo, o sea, el miércoles pasado? Que la gente en Chile tiene un vacío muy grande de poder. Y eso los hace de repente levantar candidaturas de gente que no está apta para ser candidato a presidente. Y eso es grave porque te digo, pueden levantar una candidatura de una persona que puede ser, finalmente podemos salir de Guatemala para caer en Guate peor. Bueno, eso es lo que ocurrió con Boric. La gente que creyó esto genial, creyó que nadie iba a votar por Boric o Hadwe. Y yo te voy a decir una cosa con toda sinceridad, te lo voy a decir porque yo nunca lo creí, pero lo creo. Si Hadwe hubiera sido candidato frente a Kast, ganaba Hadwe. El 2021 sí. Hoy día no, pero en ese momento sí. Entonces, la temeraridad de los gallos que efectivamente levantaron esta estrategia ha sido demente. Pero demente. Y esa gente no solamente estaba en el gobierno Piñera. Yo sé quiénes son. El señor Rodrigo Villa, y te puedo decir los nombres, porque yo tuve que tratar con ellos en el 2013. Sino que eso era Andrés Tagle, el señor Joinante en el CERVEL. Eso era la María Luisa Abraham en el Tribunal Constitucional. Eso era el señor Bermúdez en la Contraloría General de la República. ¿No? Eso, tenían todos los órganos reguladores capturados. ¿Te fijas ese pequeño problema? Y eso era el señor Ricardo Martínez en el ejército. ¿Ya? Si tú cuando estabas discutiendo con estas personas, no estabas discutiendo solamente con el gobierno, o con los actores políticos, estabas discutiendo con estos reguladores que supuestamente eran personas que estaban al margen del debate político, y no, eran personas que tenían intereses políticos intensos. Por eso autorizaron a Meo en la papeleta presidencial, a Parisi, al Dr. File. El partido del Dr. File duró 5 meses ese partido. Sí, sí. Y Dr. File estaba ligado a la masonería. Oye, y Andrés, el Dr. File estaba ligado a la masonería. Sí. Estaba ligado a la masonería. Era un partido armado desde la masonería. ¿Verdad? Yo conozco a la gente que lo hizo. ¿Te fijas? Yo los mismos grupos que hoy día metieron a Luis Cordero Vega, actualmente ministro de Justicia. Los mismos grupos. Entonces tú me vienes a mí a decir, ¿cómo vamos a corregir esto? Es que córtenla, no me sigan arrastrando el poncho, como decía mi abuelo. Como decía mi abuela, no me arrastren más el poncho. No me arrastren más el poncho. Eso es lo que me obligó a mí a decirle a Rodolfo Pérez, ¿ah? Sígueme, dirígeme o sal de mi camino. No me arrastren más el poncho. Sí. Oye, antes de irnos al último temita que tengo yo contigo, quiero decirle a la gente... Me he portado bien o mal. Muy bien. Me han llegado incluso comentarios por WhatsApp que han encontrado excelente este programa. Así que... Gracias. No, muy bien. Hoy día estás muy asertivo. Muy, muy asertivo. Oye, Tomás, Estoy enojado. ¿Sabes lo que pasa? Estoy trabado. No he podido llegar y poner esto por escrito en las minutas que hago porque estoy trabado. Llevo 2 meses, 3 meses trabado de no poder llegar y expresar esto de un modo racional. Sí. O sea, los temas han sido, mira, la muerte de Piñera, la falta de liderazgo, el tema eventualmente de la derrota del 17 de diciembre, el hecho como la oposición manejó mal el tema de la votación sobre la reforma de pensiones, eventualmente en la Cámara de Diputados,
El tema ha sido eventualmente el tema de orden y seguridad, el tema con las Fuerzas Armadas, el tema de los incendios, el tema eventualmente, el tema efectivamente de la negociación municipal ahora. Y tú comprenderás que no tienes, esto es importante, Andrés, no tienes lo que tuviste estos dos años, que es la discusión sobre una constitución. Entonces todo el mundo estaba entretenido cuando estábamos discutiendo estas mismas cosas, porque hemos tenido el mismo problema, pero mientras lo discutíamos, teníamos la constitución. Entonces estaba todo entretenido en la constitución. Pero ahora no tienes la constitución. Entonces esta cosa simplemente se deteriora cada vez más, y nadie hace nada. Entonces ahí aparece Javier Macaya diciendo es que tenemos que tener unidad. ¿Qué es esa lecera? Sí. Y aparece Juan Sutil. Ahora falta que aparezca Mañalich. ¿Ah? Y aparece Felipe Guevara. Ya pasé el señor Mario Desbordes. Y aparece Gabriel Alemparte. Es que hemos cortado. Y sí. No. Tomás, no. Permíteme hablar con nuestros amigos porque sabes que es una cosa bien interesante y bien delicada. Te cuento. Hoy día, en el lapso de una hora, entre las 7 y 5 de la tarde y las 7:48 por ahí, en la zona norte, que es puntualmente en Pisagua, se han producido 5 sismos en el lapso como de 40 minutos. Ojo, yo no estoy aquí para asustar a nadie ni nada, pero la gente que está en el norte, que tome las precauciones, porque algunas veces estos enjambres sísmicos, porque lo estuve estudiando, algunas veces estos enjambres sísmicos son la antesala de algún evento mayor. Entonces, ojo, la gente que vive en el norte, tengan cuidado, sean precavidos, tomen las precauciones. Nosotros estamos viviendo en un país que generalmente se nos mueve el piso, y hace mucho tiempo que no hay un terremoto en Chile y estamos como en la quemada, digamos, ¿eh? Entonces, si se están generando estos enjambres, fíjense que desde la semana pasada en la zona norte han habido una serie de siniestros, o sea, de sismos, pero hoy día, puntualmente en la zona de Pisagua, han habido 5 sismos en el lapso de 50 minutos. Y ¿Tú sabes dónde yo estuve para el terremoto del 27F? ¿Ya? Con mi familia, con mi mujer, mis hijas, en este departamento. Mira. En este mismo departamento. Estábamos aquí. Sí. Y la verdad, las cosas que incluso nos parapetamos aquí al lado digital, pero lo que quiero tratar de decir a ti, yo no le tengo tanto miedo a los terremotos como le tengo a la inexistencia de una red de emergencia en Chile. Sí, hoy día en Chile, actualmente, tú no tienes un gobierno capacitado para enfrentar ninguna emergencia. Lo hemos notado con los incendios, lo vamos a volver a tener. O sea, tú no tienes capacidad de respuesta. Esa es la verdad. Si tú recuerdas, bajo Bachelet, existió lo que fueron el tema de, ¿cómo se llama? La aluvión del Loa. Y tuviste también el tema del 2016, eventualmente, con ella, que significó el supertanker, eventualmente, con la Lucy Avilés, que lo que trajeron, eventualmente. Pero yo te quería decir con toda sinceridad, es de que este es un país que no tiene una red de emergencia y cada año es peor, te dije, ¿no? Porque no tienes una capacidad de respuesta. Y el gobierno baraja. Este gobierno realmente ha terminado teniendo peor capacidad. Porque, por último, Sebastián Piñera asume en 2010 y se enfrenta a los 33 mineros y se enfrenta actualmente a la reconstrucción del terremoto. Y para serte sincero, con todo lo que a mí me carga Sebastián Piñera, me cargaba, fue su momento estelar. En 2010... Sí. Probablemente el momento de mayor legitimidad y testimonio y de desempeño que tuvo Sebastián Piñera. Es un momento estelar. ¿A dónde se deteriora? Se deteriora el año siguiente para el 21 de mayo, porque él anuncia ahí, mete la pata y anuncia la más grande, la reforma educacional, y se va a Italia y deja la crema. Y ahí empiezan todas las manifestaciones y realmente fue un desastre porque realmente no tenía lo que estaba promoviendo, no tenía armado. Pero el 2010 realmente fue un momento estelar para él.
Y la verdad, las cosas que por lo menos fue capaz de llegar a reconstruir el país. Pero hoy día tú no tienes eso. Y no solamente no lo tienes en este gobierno, no lo tienes de nadie. Tú tienes una cantidad de gente en estas organizaciones que baraja, que no entrega, que dicen puras tonteras. Al que yo le escucho mucho es a un amigo mío que yo lo conozco desde la época de la universidad, pero él estaba en el colegio en ese entonces porque era dirigente de la FECES. Era Michel Delerbe. Y Michel hoy día es consultado en medios de comunicación a cada rato para llegar justamente, y él se cuida mucho de intervenir en política, porque no interviene en política, sino que interviene en todo lo que es prevención de riesgo y en temas de seguridad y en temas de reacción. Y él viene advirtiéndose mucho tiempo de que en realidad es una vergüenza, no tenemos capacidad para llegar y apagar incendios en las noches, no tenemos equipos para hacer eso, no tenemos equipo. No tenemos una red de emergencia. Senapred no funcionó. Andrés, no funcionó ahora para los incendios de Viña y Quilpué. No funcionó. No había un plan de evacuación. No había plan de evacuación de parte de los municipios. No existió. No existió capacidad de empadronamiento. Como te dije al comienzo, tu programa La Armada no hizo su pega. Y yo no creo que solamente un programa de la Armada. Yo creo que cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas le entrega la responsabilidad de hacerse cargo de una cosa y va a dejar la crema. No lo van a hacer bien. Entonces, los tipos no tienen, tampoco se han hecho las inversiones, no se han comprado los equipos actualmente para esto. Entonces, claro, tú tienes a Boric que anuncia actualmente el año pasado que va a llegar y traer uno vehículo. Y ahí tenía a Esteban Valenzuela diciendo que ahora estaban preparados para lo diciendo. No es cierto, Salecer, no están preparados, no lo pudieron hacer. Mienten, porque los tipos les venden al gobierno de que comprar cosas es una demostración de que están respondiendo. No, tú no necesitas solamente comprar cosas, necesitas con lo que tienes. Si yo tengo un país que tiene recursos, oye, Andrés, tenemos recursos. Si sí. Tú lo hicieras funcionar bien, esto podría funcionar relativamente bien en casos de emergencia. Si a donde nosotros deberíamos distinguirnos, nosotros nos deberíamos distinguir en auxilio en situaciones de emergencia. Nosotros deberíamos ser expertos en recursos naturales y al mismo tiempo en situaciones de catástrofe natural. Nosotros tenemos experiencia en ese tipo, pero algo pasa que no hay coordinación, no hay manejo, no están las inversiones, no está la previsión, no existe. Entonces la gente, cuando tú me dices a mí que están asustados por los sismos en el norte, yo los entiendo. Además, te quiero decir una cosa, si hay algo que se parece a Vietnam en Chile, es el norte grande. Iquique, Antofagasta, Arica, Colchane, La Frontera, Alto Hospicio, son un desastre, esa es la verdad, son un desastre, no hay Estado, los jueces son un desastre, los jueces de Arica, un desastre, pero un desastre. Es lo mismo que Maipú, ahora todo ocurre en Maipú, todos los muertos aparecen en Maipú, no solamente en Cerrillo, ahora aparecen todos en Maipú. Maipú, Cerrillo, Valparaíso, Viña, Quilpué. Córtenla, tenemos un problema. O sea, a mí me viene a decir que ahora tenemos elecciones municipales y son los mismos pescados los que están siendo candidatos. No lo vas a resolver, necesitas otra gente, otro elenco, otra mentalidad. Y no los tienes porque no lo están ofreciendo. Estás ofreciendo a la misma gente del gobierno Piñera. Necesitas llegar y convocar una nueva generación de chilenos. Y eso no lo vas a hacer desde estos municipios, lo tienes que hacer con el presidente. Y yo no tengo cómo hacer eso antes de 2 años. Entonces, yo lo que quiero decir efectivamente es que hay que llegar y generar conciencia de eso. Si tú me dices a mí cómo uno enfrenta el tema de una emergencia como la que tú me estás tratando de mencionar en el norte, Michel Delerbe. Yo cada vez que cuando veo estas situaciones, a quien le pregunto, a Michel. Es un tipo que me produce confianza, es serio. Y fíjate que no solamente se ha metido en temas de prevención de riesgo. Michel se ha metido también, fue director del parque metropolitano, pero además se le murieron 2 jirafas y mataron a esa jirafa en esa oportunidad porque lo estaban tratando de amedrentar a él. Pero además, tú sabes que las jirafas no hablan, son mudas. Así que, por lo tanto, tú puedes incendiar una jirafa, una cosa que realmente cuando ocurrió, yo era diputado en ese entonces. Pero además, Michel efectivamente fue asesor de la gestión de Sergio Mico en el Instituto de Derechos Humanos, en donde él hizo un levantamiento hacia comunidades indígenas en un determinado momento. Y tuve oportunidad de llegar y justamente conversar con él, efectivamente, respecto a lo que estaban haciendo. Yo tuve muchas discusiones y una mala impresión del manejo de Sergio del Instituto de Derechos Humanos. Yo creo que lo hizo mal.
a pesar de que, se defienden, de que le quisieran hacer la cosa al PC y todo, pero yo creo que Sergio no se manejó bien, lo hizo mal. Yo la verdad, la cosa que yo sigo igual muy, que tú. Yo sigo muy crítico de la gestión de Sergio, actualmente en esa materia. Y Michel fue una persona que trató de ayudarlo, fíjate. Lo trató de ayudar, y trató de, porque éramos parte de toda una generación de gente que proveníamos de la democracia cristiana, o sea, había mucha solidaridad y deseo que Sergio lo hiciera bien. Había deseo que Sergio lo hiciera bien. Además tenía el respaldo del gobierno, porque Piñera tenía interés en la gestión de Sergio. Pero lo hizo mal. Entonces, no hubo voluntad, no tuvo capacidad para llegar y justamente enfrentar ese tipo de cosas. No tuvo pantalones. Ese es mi problema con Sergio, actualmente, esa es la verdad. Pero anda a decir esto y se ofenden. Entonces me llama por teléfono y me dice: Tomás, ¿cómo criticáis a Sergio? Córtenla. Yo le presenté a Sergio una presentación de más de 50 páginas respecto a la Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, durante su gestión. Y no hubo caso. Ni siquiera me respondió. ¿Tú sabes que ni siquiera me la respondió? Hablé por teléfono con él. Pero ni siquiera me la respondió formalmente. Hice una presentación formal y no me la respondió. No, mira, por eso te digo, es Michel Delarde. Esa es la persona con la cual hay que hablar en casos de emergencia. Por lo menos yo es la persona en la cual yo confío. Me puedo equivocar, puede cometer error, porque aquí nadie es experto. Ser experto en un tema no quiere decir que no te vas a tener problemas, pero por lo menos vas a entender cómo hacer la cosa. Cómo llegar y justamente cuando uno va repitiendo año tras año los mismos temas, tú vas viendo a qué riesgos estás expuesto, sobre todo cuando la estructura política del país no resuelve nada. Si nuestra democracia, Andrés, no está funcionando. Nosotros nos distinguíamos a hacer buenas políticas públicas. Ese fue el mérito de la Concertación, de mi generación. ¿Y sabes cuándo fracasó esta cosa? No sé, hay una fecha. Hay una fecha exacta. El Transantiago. Mira. El Transantiago fue el momento en donde esta cosa ampulosa de hacer las cosas bien terminó demostrando de que se estaban haciendo mal. Mal. Fue la primera vez de que un grupo político que se había distinguido durante la transición demostró de que en realidad cometió errores, y errores imperdonables. Imperdonables en el manejo de una política pública que sigue siendo, para que tú sepas, agua. Yo le hago mucho caso actualmente al que fue director del Metro Piñera, actualmente, que ya se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar definitivamente porque soy malo para los nombres. Y él viene anunciando actualmente que todavía tenemos una flota enorme de buses vacíos por Santiago, y que nos significa cada vez un subsidio cada vez mayor, ¿no? Luis de Grange, yo soy malo para los nombres, ¿eh? Luis de Grange, ahí tiene, yo a Luis de Grange, él debió haber sido, en vez de la Gloria Hat, el ministro de Transporte de Piñera, y no lo fue porque metieron a esta señora, que es una dueña de casa, que no sirve para nada, actualmente, y la metieron ahí, actualmente. Es una vergüenza. Sí. Inútil, señora. Esta señora es inútil. Y es la presidenta de Bópoli. Córtenla. Sí. Oye, Tomás. Yo cuando veo estas cosas. Ya. Sí. Oye, no, te quiero llevar al último tema que tenemos para hoy, que es importante y mucha gente quiere saber tu opinión. ¿Qué te parece este tema del famoso censo que están haciendo el gobierno y que va a tener a gente censando, entre ellos extranjeros, hasta junio? Bueno, porque hay una... O sea, yo ahí no me voy a encontrar a mí con dos opiniones. Yo, es lo mismo que pasó con el manejo epidémico actualmente. Nosotros tenemos una historia estadística que fue funcionando. ¿Sabes quién empezó a echar a perder esto? ¿Sabes quién la empezó a echar a perder y cuándo la empezaron a politizar? Te va a sorprender lo que te voy a decir. Joaquín Lavín como ministro de Desarrollo Social. Él empezó a llegar y jugar con el tema del manejo estadístico, al punto de que estableció actualmente una repartición para llegar y dedicarse a la evaluación de programas sociales que se la entregó una subsecretaría. En un momento que estábamos discutiendo llegar solo al INE esa cosa, actualmente, y despolitizar el tema actualmente el manejo de datos. No, él quiso llegar y supeditarlo a una autoridad política. Lavín y Piñera, ambos, porque Piñera era igual, manipularon lo que son instrumentos y autoridades que estaban destinados actualmente a sacar cierto tipo de discusiones del ámbito político. En el caso de Piñera lo hizo con la regla fiscal. Porque
tú en la regla fiscal, que lo que tenía por objeto, ¿qué es lo que es la regla fiscal? Y eso era una cosa que hizo Nicolás Aguirre con Lago y lo hicieron bien. Era llegar y darle un horizonte de 5 años al gobierno con el objeto de jugar con vaivenes actualmente para llegar y justamente hacer políticas contracíclicas. Entonces, lo que importaba no era el manejo año a año, sino que en un horizonte de 5 años para poder compensar. Y eso es lo que fue, ¿ya? Pero tú tenías que tener un manejo de los insumos de esos bienes. No podías llegar y estar jugando con sobreestimar el dólar, sobre subestimar eventualmente los ingresos del cobre. Ese juego lo hizo Piñera intencionalmente con el objeto de aumentar su manejo, ¿ya? Y él manipuló eso. Y le jugó mal. O sea, al final generó efectivamente una presión para mal, no para bien. Pero nadie se daba cuenta, porque esto es una cosa que la discutía solamente comunidades. Antes de ayer o ayer, actualmente la segunda, llegué y destaca cómo el Consejo de Asesor Fiscal le ha venido haciendo 5 alertas al gobierno de Boric, eventualmente, por cómo está manejando un conjunto de variables que no deberían estar sujetas eventualmente a manejo político. Y lo está manejando mal, ¿ya? Lo están manejando mal, ¿ya? Y eso es producto de una serie de gente que se siente como más pillo que los pillos, por así decirlo. Y que nadie va a meterse a discutir políticamente temas que en realidad nadie las entiende. Bueno, Piñera lo hizo y también lo hizo Lavín. Y sobre todo lo hicieron porque no le dieron al INE la importancia que tiene. Y en algún momento cambiaron las fechas de la realización del censo. Así que, por lo tanto, todo lo que era las fechas, porque aquí hay que tener regularidad, ¿te fijas, no? Y esa regularidad actualmente, en la medida que vas cambiando actualmente, no te sirve. O sea, no te sirve llegar y tener un parámetro de comparación a 10 años y después tenerlo a 12 años, o tenerlo a 7 años, o tenerlo a 5 años. No te va a funcionar esa cosa. La necesitas tener es constante. Bueno, el patrimonio o la seriedad estadística del país está discutida hace 20 años en Chile, producto de manejos políticos como que te estoy diciendo. O sea, ahora hay desconfianza. Y esa desconfianza es porque han cambiado las preguntas. Entonces te dicen, ¿desde cuándo están pidiendo los nombres y los RUT de las personas en el censo? Te aviso, no, de este gobierno, lo hizo Piñera. Si ese es el problema de haber tenido presidente por 2 veces, ese es el problema de haber tenido a Piñera y Bachelet. Es muy difícil llegar y culpar solamente esto lo que tienes hoy. ¿Te fijas, no? Entonces te empiezan a llegar y preguntar otro tipo de cosas, cómo se identifican naturalmente el sexo o la orientación sexual. Y la gente se empieza a sentir como invadida. Bueno, yo te voy a decir una cosa, más invadida debería sentirse de que una empresa en la calle, más de 200.000 chilenos, permitieron que le escaneen el iris, porque le entregaron no sé cuánta plata. Le entregaron no sé cuánta plata. Y por una empresa que en España la acaban de prohibir o suspender. Pero acá en Chile tú le ofreces a chilenos plata y te venden hasta la abuela. Farca entregaba de billetes de 20.000 pesos en el aeropuerto y los tipos llegaban como animalitos ahí a recibir el billete. Y yo te voy a decir una cosa, es curioso que los chilenos acepten 200.000 escanearse la iris por una empresa privada que no saben para qué van a usar esos datos y estén reclamando por efectivamente encuestadores de una encuesta. Yo lo que yo diría, y André, es lo mismo que pasó con la epidemia y con respecto a las vacunas, ¿ya? Estas cosas no se ven, pueden haber abuso, por supuesto que pueden haber abuso, pero eso lo vamos a ver caso a caso, ¿te fijas? ¿No? Tú no puedes llegar y decir, me opongo al censo, ¿ya? Y yo te voy a decir en esa materia, no me pidas a mí que yo siempre duda sobre el censo, porque no lo voy a hacer. Necesitamos cifras, necesitamos esfuerzo. Así que no me vas a ver a mí generando sospechas de que vamos a meter a gente a nuestras casas. Yo les pido a las personas, mantengamos esta cosa bien. ¿Te dije, bueno? Claro que pueden haber abuso. Y claro que de repente alguien puede haberlo. Pero córtenla de creer de que esta cosa eventualmente es solamente... es para dudar de ella o es para fomentar las dudas o... Yo no soy así. No estoy formado así, Andrés. No estoy formado así. Y ciertamente puede aparecer, como apareció en la casa de Rondon, que hay gente con una chaqueta de la PDI y terminen secuestrando a alguien. Sí. Pero te voy a llegar y decir una cosa con toda sinceridad, se va a convertir en un problema eso. Y eso no es necesariamente por el solo hecho de que alguien es extranjero o un encuestador del INE. Yo discrepo eso. Discrepo eso. Yo lo que te quiero tratar de decir, efectivamente, cuidado con sembrar sospechas entre chilenos.
Yo lo que pretendo es ayudar a construir confianzas. Creo que salir de esta pesadilla que hemos tenido estos años no supone seguir refregando el malestar, sino que construir esperanza. Es construir esperanza, confianza y no malestar, dudas, sospechas, odio. Nosotros tenemos instrumentos para poder enfrentar esto. No lo estamos aplicando bien. Tenemos un gobierno que nos sirve. Tenemos una clase política que nos sirve. Tenemos gente que se acomoda. Tenemos un nivel de oportunismo político en Chile que tiene todo esto corrompido. Pero tenemos que llegar y salir de eso. Y no vas a poder hacerlo de parte de personas que siembran dudas, sino que tiene que ser sobre base de personas que siembran confianza. De que nos la podemos. Ese es el punto. Entonces, yo lo que digo con toda sinceridad, no esperes de mí un mensaje distinto. Es la verdad. Está bien. ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Estoy mal o estoy bien? No, tú tienes tu opinión y es súper respetable. Es súper respetable. ¿Eh? Es súper respetable. A mí, honestamente, me parece curioso que se haga un censo ahora. Me parece curioso. Porque corresponde por fecha, por querido hermano. Si ese es mi problema actualmente, si no lo podía hacer, corresponde por fecha, la verdad. Es tanta, te dije, ¿no? Además, te quiero decir una cosa: si tú recuerdas bien, la suspensión del censo motivó un cambio del director del INE en un determinado momento. ¿Ya? Esto era el gobierno Piñera, si tú recuerdas bien. Estaba Juan Eduardo Coimas ahí. Yo era muy amigo de Juan Eduardo porque no me equivoco, el año 2000, si no me equivoco, el año 2017, si mal no recuerdo, se hizo el censo. Fue un desastre eso, efectivamente, en un determinado momento. O sea, no estoy hablando en el gobierno de Piñera, porque estamos hablando bajo la gestión de la gente de él, efectivamente. O sea, yo no me acuerdo si yo que fue el primer gobierno de Piñera, no el segundo, el primero. Estaba Juan Eduardo Coimas ahí. Yo no me metí. Tú comprenderás, ese es el problema, Andrés, de tener en temas tan sensibles de políticas públicas a unos bestias políticos. Ese es el problema de Jaime Mañalich, en mi discusión con Jaime Mañalich. Mira el cambio que hubo en el gobierno de Piñera entre Jaime Mañalich y Enrique París. Enrique París asume ahí, se convirtió en un tipo encantador. Estábamos en medio de una epidemia, estaba muriendo gente, había problemas de manejo y el señor aparecía todos los días en la televisión, no sé si tú te recuerdas, con la Paula Daza, y contestaba las preguntas que hubieran querido y le decían las cosas más terribles y él decía tranquilo y se dedicó a bajar los decibeles. Ese tipo fue un genio. Genio de ministro. Bueno, yo te voy a contar una cosa. Yo a Enrique París, yo lo quiero mucho. Él fue el pediatra de mis hijos. ¿Eh? Por lo tanto, él le salvó la vida a mi hija y a mi hijo, que tuvieron enfermedades muy graves. Y si no hubiera sido por Enrique París, mis hijos no estarían. Mis hijos aman a Enrique París. Ya son grandotes, pero lo aman. Y te digo, Enrique, es que es para tener. Y Enrique, mira, Enrique, tal como tú lo estás describiendo, él es así. O sea, él no hizo una estrategia, no, él es así. Él es muy calmado, es muy sereno, es muy pacífico, es muy didáctico, es muy catedrático. Enrique es así. Es así. Es un gran tipo. Tú tenías a Enrique, pero no solamente un gran tipo, además tú tenías al colegio médico en mala onda. Tenía a la Isia Siche, a esa loca actualmente. Tenía a un grupo adentro del colegio médico que lo único que quería era joder. Era controvertir políticamente todo. ¿Ya? Tenían un objetivo político actualmente en esa materia, actualmente, que era insostenible, por así decirlo. Y tú tuviste a Enrique París que fue capaz de manejar esa cosa actualmente bien. Entonces, si tú me preguntas a mí, y yo fui muy contrario, porque hubo gente, mientras tuvo Jaime Mañalich en la Democracia Cristiana, ahí tuvo la Mariana Elwin, que trataron de recolectar firmas para una declaración de apoyo a Jaime Mañalich. Y yo recibí en mi grupo, en un grupo de WhatsApp donde estaba Andrés Giovanni, Rodrigo Castillo, una serie de personas, esta especie de declaración para apoyar
a Jaime Mañalich. Y yo dije, sobre mi cadáver, yo no voy a apoyar a este bestia, a este loco. Yo no voy a apoyar a este bestia loco. Aquí la verdad las cosas que eventualmente, y ahí aparece Enrique París, que fue el cambio del cielo a la tierra. ¿Ya? Si yo lo que te quiero tratar de decir, aquí no se trata actualmente de dudar políticamente de todo. Lo que uno tiene que hacer es simplemente exigir de que las personas a cargo de estas cosas construyan confianza y no generen duda. Ahora, si tú me vas a meter a cargo del INE a alguien, si tú me metes a cargo del INE a alguien parecido a la nueva cónsul que acaban de nombrar en Japón, si tú me metes eventualmente a cargo de estas políticas a personas que en el fondo quieren llegar y echar a perder todo, como el juez Urrutia, como por ejemplo Alberto Van Claveren, que tú comprendes que Alberto debió haber sido el diplomático por excelencia, que hubiera ayudado a manejar las relaciones exteriores de este gobierno de un modo que no hubiera generado problemas, y el tipo ha sido un desastre, pero un desastre. Lo que está haciendo con Israel hoy día es un problema estratégico para el país, y no funciona bien. Entonces, cuando tú tienes en este instante a un manejo político de áreas sensibles del país, por personas que no le dan el ancho, y además tiene, como te digo, en el CERVEL, en el Tribunal Constitucional, en la Contraloría, tienes al mismo tiempo en las Fuerzas Armadas, tienes en el Congreso a personas que están puro tonteando, pero puro tonteando. Entonces nadie confía en nadie. A eso me refiero en este momento que tenemos un problema. ¿Es la verdad? Sí. Así es. Bueno, querido amigo, ya estamos en 1:51. Yo creo que ya. Sí. Vamos a dejar tranquilos a nuestros amigos que están conectados. Yo les recuerdo a nuestros amigos que mañana estoy a las 7 de la tarde, como todos los jueves, con Hermógenes Pérez de Arce. Así que los espero mañana a las 7. Querido Tomás, nos vemos el próximo miércoles. Muy buen programa. Fue un programa muy, muy bueno, muy asertivo hoy día estuviste, lo cual me parece súper bien. Así es que, nada, nos vemos, te mando un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles, querido amigo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte y cariñoso. Cuídate mucho, cuídate. Chao, chao. ¿Cómo se corta? Ahí. Chao, amigo. Buenas noches. Chao.